Año 1860. Estamos en la población de Monte Alegre del Castillo, en la provincia de Albacete. Allí, en el Cerro de los Santos, han aparecido unas misteriosas esculturas que arqueólogos están comenzando a estudiar, sin saber ni tener conciencia del verdadero significado del descubrimiento que iba a producirse. Las únicas noticias que se tenía de los íberos eran las escasas referencias que dejaron sobre ellos los autores clásicos de la antigüedad. De los íberos se creía que era una cultura primitiva y atrasada, incapaz de manifestaciones culturales de importancia. Tras los hallazgos del Cerro de los Santos, algunos arqueólogos sospecharon que aquellas esculturas significaban un enorme descubrimiento y que podía cambiar la interpretación de la historia de la península. Estaban desenterrando los primeros indicios de la existencia de una sociedad mucho más compleja de lo que jamás habían podido imaginar. Los íberos. Memorias de un tambor. Hola a todos, aquí estamos otra vez. Vamos a hablar hoy de los íberos, un tema apasionante y, bueno, pues hay que hablar un poco en su entorno y la introducción previa al capítulo es que hoy es muy importante que escuchéis previamente a este podcast, el podcast de la piedra al hierro, el número 12 de la primera temporada. Es muy importante, si no lo habéis hecho ya, que lo escuchéis antes de este porque van prácticamente enlazados el uno con el otro. Entonces, yo creo que va a ser mucho más productivo si lo hacéis así. Ahí comenzamos a hablar de la revolución neolítica, que se dio entre el 5000 y 3000 a.C., fijaos hasta dónde nos fuimos hacia atrás. Hay un enorme desarrollo en esa época de la agricultura y la ganadería, lo que lleva a estas gentes a una economía de tipo, digamos, de tipo productivo. Entonces lo importante de esta época es que se reemplaza poco a poco a esos cazadores-recolectores, bueno, los que iban cogiendo lo que iban encontrando por la naturaleza. Entonces esa agricultura incipiente provoca un sedentarismo, provoca un establecimiento de las gentes en lugares fijos, se empieza a desarrollar la arquitectura, en fin, hay un cambio que se conoce como revolución neolítica que afectó a la humanidad de una manera impactante, le digo que en un proceso de años muy largo, hablamos de miles de años de proceso. Hablamos luego de la edad de los metales, que se produce a partir del 3000 a.C., hablamos de la edad del cobre, del bronce y del hierro, no vamos a entrar ya en detalles, porque ya digo, me gustaría que escucharais este capítulo. En la península ibérica, durante la edad del hierro, es a partir del año 1000 a.C. aproximadamente, entran esos pueblos indoeuropeos que procedían del centro de Europa, entraban por los Pirineos, y al mismo tiempo empiezan a entrar esos llamados pueblos colonizadores que hablábamos en aquel capítulo, que eran los fenicios, los griegos y más tarde los cartagineses, que entraban por el Mediterráneo. Entonces os hablaba también de que se producen dos grandes zonas culturales en la península ibérica. Hablábamos de trazar una diagonal, una imaginaria diagonal entre que unía más o menos Gerona con Huelva, más o menos, y entonces hablábamos de que al este de esa línea podemos hablar de esos pueblos autóctonos indígenas de la península que recibirían la influencia de las culturas mediterráneas, de las culturas de Oriente, que sería la cultura íbera, y a la izquierda de esa supuesta diagonal, bueno, pues está, digamos, lo que se ha conocido como la cultura celta. Bueno, pues esta zona de los íberos, esta zona ibérica, digamos que llegaron los fenicios sobre el año 1100 a.C., más o menos, luego llegaron los griegos hacia el 750 a.C., y finalmente llegaron los cartagineses, de los que hablaremos luego, en torno al siglo V a.C. En esta zona de influencia oriental o mediterránea, como queramos llamarlo, hablamos también en el podcast anterior de Tartessos, de esa civilización mítica, ¿no? Esa civilización rica en minerales, que estaba situada al suroeste de la península, que desapareció y que no hay realmente certeza de prácticamente nada de Tartessos, pero se sabe que existió. Esta gente mantuvo los primeros contactos con las culturas orientales, hasta que hablábamos antes, con fenicios y con griegos, y bueno, como antes comentábamos, al oeste de esta supuesta línea, nos encontramos a esos pueblos llamados celtas, inexactamente, porque realmente no eran todos celtas, eran que recibirían la influencia de estos pueblos de Centro Europa.
Y también hablábamos cómo a partir del siglo II antes de Cristo, bueno, pues en la zona de lo que es hoy la meseta central, pues fue un lugar, digamos, de mezcla, un lugar fronterizo entre estas dos culturas, y a esta gente se la conoció como celtíberos. Bueno, pues más o menos de una manera básica y resumida, pues, más o menos esta es la entradilla de hoy, puesto que hay un podcast entero que hace la introducción histórica, y bueno, para que os situéis, y nada, y comenzamos ya con los íberos. Bueno, pues los íberos, que vivían en Iberia. Iberia es el nombre que le dieron los griegos a la península ibérica. Ya el historiador Heródoto nombra a la península como Iberia para denominarla de una manera geográfica, y así se conoce a la península ibérica en toda la Grecia antigua. El término Iberia es un término griego y el término Hispania es un término latino que le darían posteriormente los romanos. Parece ser que viene del río Iber, que es probablemente el río Ebro actual. Todo esto vamos a hablar durante todo este programa de muchos supuestos, porque realmente la certeza absoluta no existe, y menos en esta época de la que estamos hablando. Entonces, bueno, daremos como bueno el nombre de íberos referentes al río Ebro, al río Iber. Hay que decir que, bueno, a modo de curiosidad, que el término de Hispania, que hemos dicho antes que fueron los que dieron los romanos a la península, parece ser que es derivado de un topónimo de origen fenicio y cartagines, que era Espni, que significaba costa del norte. De los íberos hablábamos de la importancia de lo que es el alfabeto, ¿no? Lo que es el lenguaje, cómo los fenicios, bueno, llegaron aquí y nos, bueno, y cómo nos dieron su alfabeto, para un alfabeto comercial, para hacer, sobre todo, de transacciones comerciales, esta importancia del alfabeto es básica para estudiar una cultura arqueológicamente y los historiadores, pero nos encontramos con que el habla de los íberos, su alfabeto, aunque se conoce, digamos, su traducción no existe. Es un completo enigma para filólogos y arqueólogos. Este es un gran problema con el que nos encontramos para estudiar a los íberos. Hay mucho de grabado, mucho escrito, pero no se ha podido traducir. Ahí estamos con el gran problema. Entonces, bueno, ¿de qué echamos mano ante esta dificultad al traducir lo que ellos nos dejaron? Bueno, pues sobre todo de la arqueología, ¿no? De la interpretación que hacen los arqueólogos de los restos que se han ido encontrando de la cultura íbera. Hay que decir que esta forma de escritura que se encuentra en la península ibérica, propia de la cultura ibérica, es coetánea o contemporánea con la aparición de otras escrituras en lugares considerados más desarrollados del Mediterráneo. Por ejemplo, en la península itálica o en Grecia. O sea, decir que este desarrollo de la cultura y del alfabeto fenicio, perdón, del alfabeto íbero, es coetáneo al desarrollo de otros alfabetos en zonas que se supone que eran mucho más avanzadas que esta. Esto es así porque el comercio lo une todo, el dinero lo une todo, y el comercio es el agente transmisor más potente que puede haber en la historia de la humanidad, como de hecho lo estamos comprobando con multitud de ejemplos que no vamos aquí a nombrar. Entonces, bueno, la expansión de la cultura de lo que es el Extremo Oriente, de la zona, como hablamos en el último capítulo, de la zona mesopotámica del Tigris y Éufrates, bueno, pues llega a través del Mediterráneo de punta a punta y como digo, con el comercio se expande todo mucho más sencillamente. Bueno, el caso es que nos encontramos con que estamos in albis con el tema de las inscripciones íberas, entonces esto va a ser un problema, ya digo, para hacer las investigaciones consiguientes. Y entonces, como decía, aparte de los trabajos arqueológicos, nos encontramos con una ayuda, y es los topónimos, es decir, los nombres de las localidades, los nombres de los ríos, los nombres de los montes, que han ido trascendiendo durante los años, durante los siglos en la península ibérica. Esto permite hacer una distribución, digamos, de zonas, de cómo se hablaba en cada zona, por determinados prefijos o encabezados de ciudades. Por ejemplo, fijaos, decimos los prefijos ili o hipo, por ejemplo, ilici, que es Elche, iliturgi, que está en el alto, iliturgi, que es el alto Guadalquivir, y polca, que es por cuna, y Ponuba, que es Baena, y Lipa, que es Alcalá del Río. Es decir, con estos topónimos nos ayudan a hacernos una idea de la distribución de los distintos pueblos íberos que habitaban la península. Es muy probable que cada pueblo que habitaba la península ibérica pues tuviera sus formas de dialecto, ¿no? Realmente, o sea, que no había una unidad, evidentemente, entre las poblaciones que estaban en la península ibérica. Hay alguna teoría que habla que, bueno, que el íbero que se hablaba en la zona de Levante español, evidentemente, parece ser que era usado por otras zonas, es decir, que era una especie de un lenguaje admitido, una lengua vehicular, ¿no? Entre todas las
las zonas íberas que habitaban la península, pues al modo como hoy es el inglés en Europa, por ejemplo, en el mundo. Bueno, ¿y qué pueblos había en, en esta Iberia cuando estaban aquí, cuando llegaron los fenicios? ¿Y con qué se encuentran, como repito, en esta área que va desde más o menos el sur de Francia, Gerona, hasta la zona de Huelva, ya metidos en Portugal incluso? Bueno, pues repito que estas culturas ibéricas parece que nunca tuvieron un nivel de organización interna propio o desarrollado, como para hablar de una unidad de la Iberia, ¿no? Como alguna vez se ha querido, bueno, pues se nos ha querido trasladar, ¿no? Parece que no había para nada una unidad, para nada, y que cada zona pues tenía sus identidades, sus rasgos culturales diferentes, sus religiones, sus tradiciones, etcétera. Sin embargo, sí que existen rasgos comunes suficientes para que los clásicos, la gente que llega a la península y que luego los pocos historiadores que hablan de la península como de Iberia como tal, pues no, los traten con el mismo nombre. Es decir, no hablan de distintas tribus, distintos reyes, reyezuelos, distintas zonas de influencia, digamos, autónoma, pero sí que realmente los engloban como íberos. Es decir, algún rasgo característico común deberían de tener cuando realmente se domina la cultura ibérica, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos saber cómo eran los íberos de entonces? Es muy difícil, repito, no, su alfabeto no está traducido, no sabemos nada. Los hallazgos arqueológicos nos ayudan mucho a saber, pero realmente lo que más nos puede ayudar es qué opinaban los historiadores o los cronistas de la época sobre lo que se encontraron en la península cuando vinieron aquí. ¿Y con qué nos encontramos? Pues nos encontramos con historiadores griegos y romanos, que son los que con sus testimonios van a daros una idea, no penséis que es un dato exacto, por supuesto, de lo que había aquí. Y entonces, digamos, a esta cultura íbera, que se la denomina como tal, parece que tiene rasgos muy diferenciados de lo que era la cultura celta o la cultura, digamos, interior que había al oeste de la península. Es decir, hay diferencias, luego hay unas características comunes en la zona íbera. Bueno, pues entonces nos encontramos con las comunidades ibéricas que encuentran los historiadores clásicos, los autores clásicos que se encuentran cuando llegan a la península. Bueno, pues más o menos se encuentran, vamos a empezar por el oeste, pues se encuentra la Turdetania, habitada por los turdetanos, que era la antigua Tartessos, ¿vale? La antigua Tartessos. Tartessos parece que sufre un colapso allá por el siglo VI antes de Cristo, hablábamos en el último programa, y bueno, y entonces en aquella zona, bueno, pues emerge otra cultura diferente, o bueno, o sucesora de aquella, que eran los turdetanos. En la zona, hasta hablamos de la zona de Turdetania. Más al este, encontramos con Oretania. Oretania, pues habitada por los oretanos. Esa zona, más o menos, sería la provincia, lo que es hoy, provincia de Jaén, Ciudad Real y parte de la Mancha. Se llama así, porque se llama Oretania, porque tiene un centro, una población, que era el eje de la zona, que se llamaban Oppidum. Oppidum es similar a, bueno, pues a un asentamiento. Bueno, pues este Oppidum se llamaba Oretum, y de ahí viene el nombre de Oretania. Ahí se encontraron importaciones cerámicas griegas, que como zona de paso de comercio con las cordilleras béticas de mineral y puntos del Mediterráneo, es decir, una zona de paso entre minerales por un lado y comercio de cerámica griego que venía desde el Mediterráneo, es decir, una zona interesante, esta Oretania. Más luego nos encontramos con la Bastetania, que es el este de la provincia de Jaén, actual provincia de Granada y una parte de Murcia. Los bastetanos es el nombre derivado de otro oppidum o centro, un oppidum, pues hablamos ahí mismo del tema, es bueno, ya digo, un centro fortificado, una ciudad en alto normalmente, bueno, que estos íberos iban construyendo, bueno, como, bueno, para protegerse, para, y como centro dominante de zonas más amplias con otros centros secundarios. Entonces, estos oppidum grandes, más o centros o ciudades o poblaciones o ciudades incipientes, bueno, pues eran en esta zona de Bastetania. Parece ser que el nombre viene de Basti, que era Baza, en Granada, pero ya digo, son interpretaciones, no se sabe a ciencia cierta, pues no se sabe dónde estaba Basti. Hay arqueólogos e historiadores que la han asociado con Baza. Parece que tiene mucho enlace con las factorías púnicas o fenicio-púnicas, que luego hablaremos del tema. Entonces era, digamos, ocupaban la ruta de comunicación entre el valle del Guadalquivir y la costa sur de Andalucía, es decir, una zona muy interesante de cara al comercio.
Si seguimos yendo hacia el este norte, nos encontramos con Contestania. Contestania es una zona al sur de Valencia, ocupa el sur de Valencia, Alicante y norte de Murcia, y parte de la provincia, una zona de la provincia de Albacete. Esta Contestania parece que es la zona con más personalidad, es decir, es muy autónoma, propio de una evolución interna, bueno, pues más avanzada que otras zonas. Y esta gente tiene todos estos puertos comerciales, claro, estaban en la costa, evidentemente, en la costa mediterránea son los primeros que reciben la influencia, no hay que ser muy tampoco, no hay que ser muy listo para darse cuenta de la ubicación de esta Contestania. Por ejemplo, Oppidum es el singular y Oppida es el plural. Yo, bueno, a veces digo una cosa y otra, no me quiero liar. Los llamaremos Oppidum y ya está, y abreviamos. Bueno, pues estos Oppidum, por ejemplo, uno está en Campello, en Alicante, en Santa Pola, hay pueblos en Valencia, bueno, Elche, Ilici, era otro Oppidum de esta zona. Bueno, y entonces una zona muy importante y por lo visto muy avanzada y con tintes, digamos, de cierta autonomía y cierto avance superior a otras comunidades íberas. Pasamos a Edetania. El gran centro, el gran Oppidum de Edetania es Edeta, la ciudad de Edeta, Tossal de San Miquel de Liria, en Valencia, y es la cabeza de esos otros establecimientos secundarios que antes hablábamos. Muy importante esta Edetania, ¿por qué? Porque era una zona de paso claro y clave de la vía Heráclea, de la vía de Hércules, que en época prerromana, luego sería la vía Augusta. Entonces es muy importante porque, por ejemplo, ahí estaba Sagunto, la ciudad de Sagunto, la antigua Arce ibérica. Sagunto es nombre romano y Arce es el nombre ibérico de Sagunto. Bueno, pues luego hablaremos de Sagunto un poquito más detenidamente. Bueno, pues esto estaba en la Edetania. Seguimos hacia el norte y nos encontramos con la zona del Valle del Ebro, que eran poblaciones de raíz ibérica y ya fronterizas con comunidades celtibéricas o celtas del interior de la península. En el norte de Castellón, Cataluña y sur de Francia nos encontramos, bueno, pues varias comunidades. Hablamos del norte de Castellón, el litoral de la provincia de Tarragona. Nos hablan de los ilergetas o ilergabones, donde hay una enorme presencia de materiales fenicios, es decir, en la zona mediterránea, lógicamente la influencia fenicia y griega es superior. ¿Os acordáis que hablamos en el último podcast que los griegos habían fundado dos colonias importantes al norte, que eran Emporion y Rode, que, bueno, que hoy están en la provincia, en el Golfo de Rosas? Estas zonas tenían influencia fenicia y griega, bueno, pues vamos a poner al 50%. Entonces, hablamos de que en el interior de la provincia de Tarragona estaban los quesetanos, en torno a otro gran Oppidum que era Quese. Pues en Barcelona estaban los layetanos, en Lérida los ausetanos. Y luego más al norte, ya acabamos con esta definición de pueblos ibéricos o íberos, estaban los indiquetes en la zona de Gerona, que tuvieron un desarrollo espectacular, probablemente se cree debido al comercio con las dos ciudades griegas de la costa que hoy es Gerona. Y luego nos encontramos por último, bueno, algunas comunidades ibéricas que también había en el litoral sur de Francia. Y bueno, esta gente ya se movía un poco más con la influencia de la ciudad griega de Massalia o Marsella hoy. Bueno, pues esta ha sido grosso modo, las poblaciones íberas. Probablemente me haya dejado alguna en el tintero, pero bueno, más o menos a que tengáis un poco de idea de la cantidad de poblaciones que hay, un poco su ubicación geográfica, y estamos hablando de una sociedad ibérica bastante atomizada. Bueno, que hay muchas poblaciones distribuidas por toda la zona ibérica, ¿no? Que nos da una idea un poco de la complejidad del asunto que vamos a tratar. Bueno, pues ya hemos hecho la descripción, un poco más ladrillo, de que es la descripción geográfica, pero es obligado a hacerla, de qué zonas componían la Iberia antigua. Y vamos a entrar un poquito a ver cómo veían, qué descripciones hicieron los griegos y los romanos de estas gentes, ¿no? De estos íberos, ¿no? Que se encontraron cuando llegaron a la península. Como no sabemos, no hemos traducido, no tenemos manera de saber qué dicen las inscripciones ibéricas, nos encontramos con que tenemos que tirar de fuentes externas, de la arqueología, por supuesto, que antes hemos dicho, pero de fuentes externas para ver qué pasaba aquí. Primero, estas descripciones que hacen historiadores o cronistas griegos y romanos no son directas, es decir, es que pasaban por aquí y describen lo que ven, es decir, no vienen a describir esto, con lo cual lo tocan de pasada, y son bastante imprecisas. Entonces, la cronología de estos textos es siempre posterior a las guerras púnicas, es decir, estamos ya estamos en el momento que los íberos están prácticamente siendo romanizados, es decir, ya no, es un iberismo un poco ya de último momento.
Entonces, todo esto, para un poco seguir siendo un poco de lo que estamos hablando y de la dificultad a la hora de definir esta cultura ibera que tiene mucho más complejidad de lo que parece, y por eso el tema de hoy es bastante bonito. A mí, por lo menos, me ha parecido apasionante realmente, porque estamos hablando de una cultura que nos afecta fundamentalmente a la historia de la península y es muy poco conocida. Entonces, ¿qué pasa? Estos historiadores analizan Iberia como un lugar donde ocurren acontecimientos que les afectan a ellos y lo tocan de pasada. En las guerras púnicas, la guerra contra los cartagineses, de los romanos, describen el imperialismo romano en la península, pero realmente, los iberos los tocan como algo que estaba allí, pero no hablan de ellos directamente. Con lo cual hay un contexto lejano de la descripción de los iberos. Fijaros que se hace referencia a la península, estos romanos hablan de Iberia como o de la península ibérica como el extremo occidente, es decir, un tema casi exótico, ¿no? Una zona prácticamente desconocida. Hablaban de una tierra a la que solo llegaron héroes legendarios como Hércules, como Odiseo, ¿no? Que eran navegantes, aventureros, es decir, las descripciones que hacen de la península ibérica son como un poco extravagantes, exóticas, raras, en lugares sin descubrir. Entonces, hablamos de escritores y cronistas que hablan de Iberia. Bueno, pues empezamos con Estrabón, un geógrafo de formación griega que nació en el siglo I antes de Cristo. Hace unas descripciones pues muy pintoresca de los íberos, ¿no? Como de antes, muy exótica, como gente incivilizada, ¿no? Como que llega el imperio romano llega para civilizar estos pueblos. Habla, por ejemplo, del río Anás, que es el Guadiana, y del río Betis, que es el Guadalquivir, como ríos navegables, ríos importantes. Todo esto son descripciones de Estrabón que hace de la península ibérica y nos valen para tener una pequeña idea de cómo vieron aquella gente lo que aquí había, ¿no? Habla de muchas ciudades, que existen numerosas ciudades en la Iberia, con lo cual es indicativo de una cierta cantidad de urbanística importante, ¿no? De estos famosos oppidum, que hablaba antes, de estos centros generalmente en alto y fortificados que construyeron los íberos en las zonas de influencia. Y esta cantidad de ciudades sí que la arqueología está de acuerdo con estas descripciones de Estrabón, es decir, de hecho muchas fueron luego utilizadas por los romanos para establecerse como Cádiz, Gádir, Córdoba, Híspalis, Sevilla, pues Osuna, que se llamaba Urso, Cástulo, que era Linares, es decir, hay una certeza de que aquello que describió Estrabón pues era realidad y que había un gran número de asentamientos con población. Pero sobre todo, de lo que nos habla Estrabón es de los turdetanos, de Tartesos. Claro, Tartesos era una zona, como hablábamos en el último podcast, que era una zona un poco mítica, ¿no? De una zona rica, como un semiparaíso. Entonces, bueno, eso trascendió de unos historiadores a otros y había una en la memoria colectiva había una región que era Tartesos que evidentemente no se había olvidado. Y, por ejemplo, nos habla Estrabón sobre estos Tartesos. Esto es textual. Dice, estos son tenidos por los más cultos de entre los íberos, puesto que no solo utilizan escritura, sino que de sus antiguos recuerdos tienen también crónicas históricas, poemas y leyes versificadas de 6.000 años. Hay que hablar que la exageración en la, bueno, muchas veces en las edades de los reyes, o en la longevidad de las personas, o en la historia de los pueblos, esta longevidad, digamos, esta antigüedad que se da en los escritos, un poco exagerada siempre, es igual a legitimidad. Se busca legitimar esos pueblos, esas zonas, con la antigüedad de sus líderes o la antigüedad de sus asentamientos, ¿no? Eso es un tema que siempre hay que tener muy en cuenta, pero son exageraciones, evidentemente. También dice Estrabón, también los otros pueblos íberos utilizan escritura, cuyos caracteres no son uniformes, como tampoco es la lengua. O sea, Estrabón nos cuenta que muchos pueblos ibéricos escriben, pero no tienen una lengua común. Muy importante este dato. Siempre dentro de un tronco común y una influencia común, evidentemente, de la influencia fenicia y griega, evidentemente, pues, porque los íberos se desarrollaron a partir de la influencia que llegaron del otro lado del Mediterráneo, pero, como repito, bastante fragmentado y con dialectos diferentes. Bueno, Estrabón, en esencia, lo que hace es hablar de las raíces tartésicas, del antiguo Tartesos, de estos turdetanos, ¿no? Un poco para resaltar un poco esta civilización tartésica que había trascendido, como digo, a otros lugares del Mediterráneo. Resalta como las industrias de salazones, que ayer hablábamos en el último podcast, de oro, de estaño, en fin, tierras muy fértiles, abundancia en general, es decir, Tartesos, la definición de Tartesos como casi paraíso, ¿no? Entonces, bueno, constantemente nos da una imagen incivilizada, ¿no? De los pueblos del Levante, de estos íberos, que choca radicalmente con las excavaciones arqueológicas y con lo que se ha excavado, es decir, no tiene nada que ver. Entonces, es una contradicción, ¿no? Además, dice, bueno, son gentes incivilizadas, pero sin embargo habla de sistema de escritura,
se contradice el mismo Estrabón. Es decir, por eso vamos a hablar, es muy importante saber esto, porque es la única referencia escrita que hay sobre los íberos. Entonces, ¿no?, tenemos que agarrarnos ahí e intentar interpretarlas, o se encargan los arqueólogos y los historiadores y los investigadores de, bueno, de sacar algo en claro de todos estos escritos, ¿no? Es muy interesante el tema, porque digo, es la única fuente que tenemos para saber cómo era la península en aquella época. Habla mucho Estrabón de la famosa Vía Augusta, que era la antigua vía de Hércules, la Vía Heráclea, que era la principal ruta de comunicación en la península. Es decir, conectaba el norte de España, desde la actual Gerona, al sur de Francia, con Cádiz, por la costa. Y tenía un ramal que iba por la actual Albacete, entraba por Jaén y llegaba hasta el sistema peniótico. Era muy importante esta vía de comunicación comercial y cultural. ¿Qué nos cuenta Estrabón sobre los usos militares de los íberos? Bueno, dice por acá una infantería ligera importante, que también destaca mucho su caballería, como luego hablaremos. Pero bueno, para que os hagáis una idea de la fiabilidad de todas estas fuentes, que evidentemente ayudan, pero la fiabilidad es muy relativa. Hablaba Estrabón de que los íberos tenían una costumbre de lavarse los dientes con orín envejecido en cisternas y que dormían en el suelo. Imaginaos la cuestión, o sea, evidentemente quiere justificar la dominación romana de la península como algo beneficioso para estos íberos atrasados, y bueno, entonces se cuentan cosas que realmente evidentemente son auténticas exageraciones o falsedades directamente, ¿no? En resumen, Estrabón lo que hace es aplicar el concepto bárbaro a la zona ibérica frente a la civilización romana que viene con sus cualidades y sus bondades, ¿no? Salvo con los turdetanos, la antigua Tartesos. Ahí los trata de una manera elevada y bueno, y les da la importancia que él considera. Bueno, esto es en cuanto a Estrabón. Este es, digamos, donde más, los que más datos han dejado. Otros autores, otros escritores, por ejemplo, Diodoro Sículo, que lo ubicamos en el 76 a.C., es decir, ya muy posterior a todo lo que vamos a hablar, es decir, son crónicas muy posteriores a los íberos, al apogeo íbero de alguna manera, ¿no? Lo cual sí, aún hay que ponerlo más en cuarentena todas estas escrituras, estas opiniones. Este Diodoro Sículo también hace alusiones a la riqueza de metales en la península ibérica, exagerando, pero evidentemente no cuenta en sus crónicas cómo vio cómo mercaderes fenicios tiraron las anclas de sus naves por la borda y fundieron nuevas anclas de plata para poder cargar con más plata para volver a su origen. Es decir, bueno, exageraciones, pero son curiosas. Es decir, habla mucho de ese conjunto de reyes menores que ejercían su control sobre áreas determinadas. Es decir, Diodoro también, Sículo también nos habla de unas pequeñas, una división territorial marcada. Otro escritor que habla de los íberos es Pomponio Mela. Este da información geográfica, este contemporáneo de, fijaros, de Claudio, para que os hagáis una idea, ya vamos avanzando en el tiempo. Este hace mucha alusión a la peninsularidad de Hispania, es decir, que la trata como una península realmente, sabe que es una península. Habla de mucho de sus riquezas en hombres, caballos, hierro, plomo, cobre, plata y oro, muy en la línea de los tópicos de la historiografía antigua. Llegamos a Claudio, a otro geógrafo ilustre, que es Ptolomeo. Claudio Ptolomeo, ese nos sonará. Un griego del siglo II después de Cristo, ya es posterior. Y Ptolomeo nos habla, al hablar de la Bética, enuncia pueblos de otra vez, de los turdetanos, los túrdulos, los bástulos, habla de la tarraconense, los bastitanos, contestanos, edetanos, los cosetanos, ilercabones, layetanos, indigetes, ausetanos. Ah, y habla también de castellanos. Habla de los castellani que habitan en Castellae. Aparece el término castellano ya con Ptolomeo. ¿Que sea el origen de los castellanos que conocemos? No lo sé, realmente no lo sé. Hay muchas teorías sobre el origen de la palabra castellano, pero bueno, aquí habla de castellanos que habitan en castillos, pero tampoco define muy bien la región. Luego hubo muchos más historiadores en Roma, que joder, Polibio, Tito Livio, César Apiano, Casio, Nepote, que ofrecen todos información, como decía antes, tangencial, es decir, no hablan exclusivamente de aquí, hablan, bueno, hubo una batalla, hubo un emperador, hubo una aventura, hubo X, y pasaba por aquí, entonces describen de manera muy, muy lejana cómo era la zona ibérica en aquella época. Y sobre todo, cuando lo definen más es cuando hablan de la Segunda Guerra Púnica, que como todos sabéis, bueno, pues entre cartagineses y romanos, el teatro de operaciones es la península, entonces ahí vuelven a hablar de Iberia, pero otra vez como escenario de la Guerra Púnica, con lo cual no hay unas descripciones propias de los íberos ni de la zona ibera.
Y ya acabando con los, esta fase de referencias de historiadores de la antigüedad hacia los íberos o hacia Iberia, hablemos de Tito Livio, que también nos sonará. Es un historiador muy, muy conocido. Este nació entre el año 65, o sea, más o menos el año 60 antes de Cristo. Habla sobre todo, como antes os decía, de la Segunda Guerra Púnica entre cartagineses y romanos, que se produce en la península, y toca, y habla mucho de Aníbal y de Sagunto, del asedio de Sagunto, es decir, pero también nos ayuda a conocer, bueno, aunque habla de la guerra en sí, pero nos ayuda a conocer cómo era esto, bueno, aunque sea, como digo, de una manera rozando el asunto. Y este Tito Livio habla de Sagunto. Bueno, luego hablaremos de Sagunto, ¿vale? Esa ciudad romana en territorio cartaginés, bueno, que es atacada por los cartagineses, y es origen de la Segunda Guerra Púnica. Pero bueno, eso ahora mismo, quedaos con eso, pero me imagino que muchos conocéis la historia, pero bueno, para los que no lo sepan, que luego hablaremos de un poquito, no tampoco mucho, sobre Cartago y este tema. Pero bueno, lo que habla Tito Livio sobre el asedio a Sagunto y lo que podemos sacar en claro de cómo era la vida en esta ciudad íbera, al fin y al cabo. Dice Tito Livio, como para escucharlo, se había ido situando poco a poco alrededor la multitud, mezclándose asamblea del pueblo y senado. Súbitamente los ciudadanos principales se retiraron antes de que se diera una respuesta. Reunieron en el foro todo el oro y plata del tesoro público y probado, y arrojándolo al fuego encendido con ese fin, deprisa y corriendo, también ellos en su mayor parte se precipitaron a las llamas. Bueno, este pasaje de Tito Livio hay que tener cuidado con él porque, claro, está escrito, digo, desde esta óptica de autor romano del siglo I antes de Cristo, con su visión romana de la península, es decir, cuidadito con esto. Entonces habla de una asamblea del pueblo, de un senado. No está claro que en Sagunto hubiera tal avance cívico, ¿no? Para nada. Pero bueno, él habla de modelos latinos, ¿no? que había en Sagunto, bueno, de cierta institución, o sea, como que en Sagunto había ciertas instituciones públicas más complejas, ¿no? que el resto de Iberia. Bueno, puede ser real, ¿no? No hay comprobación fehaciente de esto, por lo menos a día de hoy. Repito, estos podcasts se graban y mañana, bueno, Dios sabe cuándo se va a escuchar esto, ¿no? A día de hoy no hay una certificación exacta de esto. Bueno, Sagunto, que se exageró muchísimo por estos historiadores latinos, fue una provocación, fue una afrenta a Roma y origen de la guerra con los cartagineses, y luego también la propia historiografía española se ha ocupado también de amplificar y de magnificar, ¿no?, el tema de Sagunto en base a estas narraciones de Tito Livio, es decir, no hay más. Pero bueno, sin duda hay que ver a Sagunto, antes hablamos de esa Arce, se llamaba Arce, el nombre era Arce Ibérico. Esta Sagunto como una ciudad de un puerto importante, acostumbrada de primera mano a tratar con pueblos del Mediterráneo, con pueblos del Oriente, con fenicios, con griegos, y que, bueno, perfectamente por su importancia, tiene un puerto muy importante por su importancia económica y social, puede tener a un tipo de instituciones más desarrolladas, instituciones sociales o cívicas o políticas más desarrolladas que otros, me voy a entender, puede ser. Ya digo que Sagunto fue una ciudad de fundación griega, de los fundadores eran griegos, entonces, bueno, pues la tradición comercial de Sagunto es muy antigua y perfectamente puede ser Sagunto un lugar diferente y un lugar que pueda tener ciertas connotaciones, ya digo, políticas superiores, ¿no? Bueno, de paso os aconsejo la visita a Sagunto, muy, muy, muy bonito, tiene un museo arqueológico estupendo, tiene unas, bueno, si aún no lo conocéis, vale la pena ir allí, y bueno, y todo esto que estamos hablando, pues madurarlo allí, ¿no?, y darse un paseo, y bueno, os aconsejo que vayáis, vale la pena. En esencia, esto es lo que hay de referencias escritas sobre los íberos e Iberia. Esto es lo que más o menos es lo que hay. Un poquito más, pero digo, no vamos a meternos ya más datos porque nos alargamos mucho. Y bueno, ¿qué se saca en todo esto? Bueno, pues tenemos unas descripciones de zonas, de pobladores, una serie de descripciones que nos pueden ayudar, pero siempre desde un prisma, bueno, pues que realmente no es el idóneo porque se habla de una manera muy, muy lejana y muy, muy de pasada, ¿no? Pero bueno, por lo menos tenemos esto y esto nos vale, bueno, para luego compararlo con los yacimientos arqueológicos y ver qué hay de real en esto y qué coincidencias hay, y bueno, y desde luego es un elemento de juicio importantísimo. Bueno, pues vamos a hablar de la sociedad, la sociedad íbera, ¿no?, de manera general. Y como hablábamos en el podcast en el capítulo de la piedra al hierro, hablábamos de la importancia de las necrópolis, de los
bueno, de los restos funerarios para tener conocimiento de las sociedades de la época, porque es absolutamente vital, porque es, digamos, lo que se ha conservado mejor. Es lo que se ha llamado la arqueología de la muerte. Se trasladaba cómo era la vida de la gente luego a la muerte, es decir, su nivel en la vida se trasladaba luego a los enterramientos. ¿Cómo? Pues por la suntuosidad del enterramiento, por el ajuar con el que la gente era enterrada. Es decir, nos da una idea aproximada de bueno, cómo era la vida de aquella gente, ya digo, por lo que se encuentra cuando son enterrados. Hay que decir que esta Iberia, esta zona íbera, tan amplia, se encontraba en estos circuitos comerciales mediterráneos y de luego fue muy influenciada positivamente por todos los pueblos que venían por aquí, es decir, griegos y fenicios fundamentalmente. Entonces, este comercio, esto hablábamos en el último capítulo, ¿en qué se tradujo? Bueno, en el surgimiento de unas élites sociales que contaban, bueno, con el apoyo, pues, lógicamente, en aquella época, de un estamento militar importante y también de un estamento sacerdotal, un estamento religioso del cual luego hablaremos y que también tiene una importancia clave. Bueno, pues estos historiadores latinos y griegos, historiadores antiguos, se refieren a los gobernantes ibéricos con el término regulus. Eran señores, como unos señores feudales, para daros una idea, que tenían poder sobre un territorio, pero que amplio, pero que estaba, digamos, dominado por, como antes decíamos, por distintos asentamientos, esos oppidum, y ejercían su poder también con un poder militar, con una famosa, bueno, es lo que se llama la devotio. La devotio era un juramento que hacían caballeros, habían caballeros de confianza de estos reyes, pequeños reyes o reyezuelos, en los cuales se comprometían a no sobrevivir a ese jefe durante una batalla. Es decir, un juramento que viene de muy antiguo, en el comienzo de esta Iberia incipiente. ¿Cómo sabemos que existían estas monarquías, por decir una manera, estos jefes, bueno, con mucha influencia sobre su gente? Pues porque, por ejemplo, se han encontrado, hay un descubrimiento que es muy importante, que es hay un monumento funerario que se descubrió en la provincia de Albacete, llamado el Monumento Funerario de Pozo Moro, que en sus relieves, lo poquito que queda en sus relieves, evidentemente se ven unas influencias enormes de Oriente y cómo había aquí ya unas monarquías de tipo sagrado, muy al tipo oriental. Es decir, el gobernante de ese momento, hablamos de los primeros momentos de esa Iberia inicial, el gobernante era parte dios, ¿vale? Entonces utilizaba la religión para justificar un poco para dar legitimidad a su poder. Por ejemplo, hay una zona en Badajoz, hay una excavación en Badajoz, en Zalamea de la Serena, donde se ha excavado un palacio, que era un palacio también santuario, de un monarca de estos sagrados, bueno, pues como se pudo encontrar en las ciudades del Próximo Oriente, en Mesopotamia. Es decir, hay una influencia grande de estos personajes sobre la gente, utilizando la religión como para validar su poder, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que poco a poco se produce un descenso de estos grandes enterramientos personales, suntuosos, de un rey dios, y se empieza a crecer la cantidad de sepulturas importantes, pero más pequeñas. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, que hay una capa social que empieza a acceder a la capa superior. Normalmente por temas, por hechos militares, generalmente, ¿no? Porque, bueno, empieza a cambiar esa visión de ese rey como algo divino a que el mando lo va a ejercer, probablemente un caudillo también, pero con más gente alrededor. Se crea, digamos, una nueva aristocracia que ya se aleja de esa divinidad de ese caudillo antiguo. Hay que decir que esta es una característica de esta clase dominante, esta aristocracia de la que estamos hablando, íbera, en general. Hay un elemento común y es el caballo. El caballo va ligado a la clase dominante siempre. Es decir, para tener un caballo y mantener un caballo, siempre con fines militares, hace falta dinero, hace falta poder. Es decir, no todo el mundo puede tener un caballo y mantenerlo. Entonces, el caballo siempre ha sido símbolo de aristocracia o de estatus social. Entonces, como decíamos antes, bueno, pues a partir del siglo IV, más o menos antes de Cristo, se detecta un cambio en las estructuras sociales de estas culturas íberas. Las sepulturas son más modestas, los ajuares están llenos de armas, es decir, los enterramientos empiezan a aparecer llenos de armas. Hay, como antes decía, esa capa social militar que empieza a coger poder y empieza a difundirse. Es decir, hay un acceso de otras capas sociales a la aristocracia de estos pequeños reinados. Y sobre todo se da la circunstancia de que hay que tener más gente dedicada al tema militar para defender estos asentamientos que se van estableciendo. Es decir, digamos, la sociedad se empieza a jerarquizar y la sociedad se vuelve más compleja, lo cual siempre es un avance. No hay datos, no hay restos que nos puedan hacer pensar que había esclavismo en las culturas ibéricas. Pues por lo menos no al estilo con el que existían en la Roma antigua, es decir, un mercado
un mercado oficial de esclavos, ¿no? Pudo haber esclavos a nivel local, alguna batalla, alguna guerra entre zonas, pero realmente no existen pruebas de que hubiera una esclavitud regulada en el mundo ibérico. Bueno, pues esta estructura a la que se encuentran, esto que hemos hablado, es lo que se encuentran cuando llegan a la península los cartagineses y los romanos en el siglo III a.C. Con esto se van a encontrar, con todo esto que hemos hablado, ¿no? con estos reyes, con estas poblaciones construidas en alto, con este dominio de las zonas, localidades secundarias, con esta aristocracia militar que empieza a ser importante. Es decir, con esto se encuentran cuando llegan los romanos y los cartagineses a la península. Bueno, ¿y cómo se vivía en el resto de la población? ¿Cómo vivían las poblaciones íberas? Más o menos, ¿qué se sabe de aquello? Los mortales, entre comillas, pues tenían rituales de enterramiento, hablando siempre del ritual de enterramiento como una parte fundamental para saber qué pasaba entonces. Seguramente sufrían los cuerpos una cremación, eran incinerados sin enterrar. Y no eran enterrados, con lo cual no quedan restos arqueológicos de estas, de las capas bajas de la sociedad íbera. Entonces, ¿cómo sabemos cómo vivían esta gente? ¿Cómo podemos saberlo si no hay enterramientos o no hay datos importantes en funerarios? Digamos, sabemos cómo vivían según las ocupaciones de los centros, de estos núcleos que habitaban estas gentes. Entonces, se sabe que la base de la economía íbera era agricultura y ganadería, evidentemente, ¿no? Eso es una obviedad. Se han encontrado muchos silos, ánforas. También se han encontrado ánforas y restos ibéricos en otros pueblos fuera de la península, con lo cual esto ha dado que pensar que hay excedentes de producción en las poblaciones iberas que eran intercambiados con otras poblaciones de fuera de la zona de influencia, con lo cual, bueno, esto da beneficios y sería una actividad muy importante, la agricultura en concreto, lo que también da la idea de que haría falta grandes cantidades de personas para dedicarse a la tarea agrícola, puesto que daba excedentes. Estos son, evidentemente, teorías. En cuanto a los útiles de labranza que se han encontrado en las excavaciones de los íberos, bueno, pues son muy similares a otras culturas mediterráneas. Es decir, en la llegada de fenicios y griegos, evidentemente, nos trajo un avance de golpe importante. Y, de hecho, todos estos restos íberos no tienen nada que envidiar a otros restos encontrados en otras culturas del Mediterráneo, supuestamente más avanzadas. Como decíamos, la ganadería en muchos casos era la principal actividad de muchas de las poblaciones. Se buscaban zonas ricas en pastos. Esto se ha sabido, con estudios botánicos o paleobotánicos, ¿no?, de las zonas. Se sabe lo que allí los animales comían, se han encontrado semillas. Es decir, hay un estudio muy interesante de la arqueología, que es muy interesante todo este campo para averiguar y para deducir, ¿no?, cómo vivían aquellas personas. En algunos yacimientos se detecta que había una programación de la construcción previa a la misma. Es decir, parece ser que había, no decir barrios, pero unas zonas de viviendas en función del rango social o de la actividad económica. Por ejemplo, sí que se ha visto que hay en las zonas donde había actividad artesanal o de tratamiento de metales, metalúrgicas, para que salieran bien los humos, para que los vientos no dieran a la, no apagaran los fuegos, para que canalizar las aguas de salida. Es decir, esas estructuras parece que están agrupadas de una manera predeterminada, un poco armónica. Y, pues esta gente vivía en sus casas en las ciudades, o sea, cuando digo ciudades, imaginaos lo que es en el alto un cerro, pues 30 casas, 30 casas de adobe. Vamos a ver, cuando hablamos de ciudades estamos hablando de una cosa muy incipiente. Es decir, estos oppidum eran realmente lo que hablamos en la cultura castreña del último podcast de los celtas, centros amurallados, ¿no?, con una serie de viviendas en su interior, pero muy precarios. Es decir, casas pequeñas, generalmente eran casas cuadradas, de planta cuadrada, que servía a estas gentes para refugiarse, sobre todo, y descansar, pero también les servía como almacén y centro de trabajo. Es decir, cumplían todas las funciones, porque se han encontrado en excavaciones, se han encontrado por dentro de las casas, molinos manuales para hacer harina, muchos recipientes cerámicos, jarros y ánforas para almacenar el agua, para almacenar vino, para almacenar aceite. Se han encontrado también para almacenar salazones, muy usados en la época.
todos los aperos, todos los útiles de trabajo agrícola también estaban guardados en las casas, las vajillas que tenían, bueno, pues copas, ollas, bandejas, es decir, muy, muy variado. Parece que tenían a veces tenían más de un piso estas viviendas, y sobre todo el centro centro de estas casas era el hogar, el fuego, donde se encendía el fuego, donde la gente se calentaba y donde cocinaban y donde realmente, bueno, pues imaginaos aquella época, vivir esos inviernos, bueno, tenía que ser tremendo, y cómo esa gente pues se refugiaba en estas pequeñas casas, ¿no? Para refugiarse. La verdad es que muchas veces uno se pone en los pellejos de esta gente y bueno, la verdad es que es muy interesante intentar imaginarse cómo era aquella vida, muy interesante. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que estos poblados que estamos hablando, estos oppidum, y empiezan a poner murallas, digamos, se suelen construir donde las defensas naturales son obvias y claras. Riscos, donde hay, en fin, todos habéis visto en la península un montón de casos, ¿no? De ciudades que están puestas o están pueblos que están ubicados en lugares defensivamente inexpugnables. Bueno, pero además esta gente ya lo que hace es, en las zonas que no son inexpugnables por la orografía, pues ya empiezan a construir murallas. Empiezan a hacer una estructura de defensa, en esos flancos que puedan quedar desprotegidos, empiezan a construir murallas para completar la defensa. Ahora ya empieza a convertir este proceso de fortificación y ya de urbanización más organizada, ya empiezan a convertirlos en podemos hablar de pequeñas ciudades, ¿vale? Pequeñas ciudades. Y de un espíritu de las gentes que viven allí como de ya de comunidad. Es decir, cuando tú a la gente la metes dentro de una muralla, psicológicamente ya estás, digamos, eres una comunidad cerrada, una comunidad que vive en un sitio. Entonces, hablamos ya de incipientes ciudades y ciudades más complejas. Fijaos que en estas torres, en estas ciudades ya se empiezan a fortificar. Fijaos qué interesante es el tema. Yo creo que es, sobre todo cuando viajemos por ahí y vemos, cuenta, ¿no? Esto era una ciudad íbera, era tal. Veamos restos, veamos la estructura de una ciudad y pensar que aquellos eran aquello fue un oppidum, no fue luego fue romano, y fue, la verdad que es interesantísimo, y para disfrutar luego, ya digo, después de estas charlas, de verdad, sí, ojalá y os iba mucho para ir al pueblo de al lado que conocéis, o en vuestro propio pueblo, en vuestra propia ciudad, y verlo con otros ojos. La verdad que es un poco la intención de estas charlas. Bueno, no me enrollo, que vamos muy tarde y esto va para largo. Ya sé que a alguno gusta que sea largo, pero bueno, no es cuestión de hablar por hablar, que me enrollo mucho. Donde íbamos, se convierten en espacios, en incipientes ciudades, con una sensación de comunidad de estas gentes que vivían dentro de estos complejos ya fortificados. Y entonces, es verdad que muchas viviendas se apoyaban o se adosaban a la muralla, ¿no? Para utilizar esa muralla como una pared de las viviendas. Es muy común esto. Y se empiezan a construir torres defensivas de gran tamaño. Torres y bastiones en estas ciudades íberas. ¿Qué ocurre? Que esto se ha investigado mucho. Parece que es desproporcionado porque no se ha documentado que los íberos tuvieran armas de asedio potentes, es decir, ni catapultas, etcétera. Pero ¿por qué se cree que hacían esto? Bueno, pues para impresionar al potencial enemigo, bueno, pues darle una sensación de poder, una sensación de defensa inexpugnable, ¿no? Da un poco cuenta del poderío de esa ciudad. Y cuando estas ciudades van creciendo, empiezan a aparecer los espacios religiosos. Muy importante. Fijaos como qué evolución, ¿no? Estamos hablando muy rápido, muy rápido, porque aquí esto no es el podcast de Dinamarca, con ciudades, con fechas, con viajes, con nombres, no. Aquí estamos hablando de una cosa muy general y muy básica, porque tampoco hay mucho más conocimiento del asunto. Es decir, no se sabe mucho más de lo que aquí estamos hablando, pero fijaos la importancia de todo lo que estamos hablando. Cómo aparecen los espacios ya religiosos y la importancia de la religión en estos pueblos. Parece que empieza a haber monumentos religiosos ya a partir de finales del siglo V antes de Cristo. Empieza a haber ya una proliferación de monumentos religiosos ya dentro de estas pequeñas ciudades. Y parece ser que sí que hubo templos ibéricos, tanto en las ciudades como fuera, en lugares, digamos, de culto. Y sí que parece que tiene influencias de estas influencias que venían de los fenicios y los griegos. Nos influenciaron en mucho, o influenciaron a los íberos en mucho estas corrientes culturales del Oriente. Y empezaron a asimilar y asumir todas estas corrientes religiosas que llegaron, del otro lado del Mediterráneo. Sobre todo a partir del siglo III a.C. es cuando se produce, bueno, pues más esta influencia de estos pueblos. En resumen, bueno, pues de esto que hemos hablado, de la vida en las ciudades íberas. Por resumirlo de una manera, bueno, toda esta evolución que hemos visto, más o menos, que creo que ha quedado clara,
Y cuando hablamos de los edificios de culto es cuando, bueno, esas sociedades ya están lo suficientemente desarrolladas, se desarrollan lo suficiente como para destinar recursos excedentes a la construcción de templos. Es decir, se pasa de esos monumentos personales que hablábamos antes, de la Iberia naciente, a esas construcciones públicas, que es reflejo de una, pues, de una evolución de las ciudades enorme en estas comunidades, en estas comunidades iberas. Es muy importante. Bueno, pues vamos a hablar de las guerras en el mundo ibero. Hay ya documentadas prácticas guerreras a través de estas estelas, esculpidas, ¿no?, en piedra, donde aparece el guerrero como un noble. Entonces se piensa que en aquella época, hablamos de lo que es la Iberia peninsular, no había unas guerras de conquista ni un ánimo de quitar territorio al lado, sino que eran, como hablábamos en su día, de las famosas razias. Hablamos en el programa de Castilla, de la frontera del Duero, utilizamos esta palabra, que es, bueno, eran saqueos o entradas en el territorio enemigo para saquear y para devastar y para robar, más que una guerra de conquista, ¿no? Esto ocurría, pues, también en el mundo ibérico, digo, según se ha podido más o menos deducir de excavaciones. Repetimos que en los enterramientos empiezan a crecer el número de objetos militares que hay en las sepulturas, con lo cual, como antes decíamos, y lo repito conscientemente, lo repito, es decir, no lo hago porque me olvide lo que he dicho, sino me gusta repetir algunos conceptos, se amplía esa aristocracia con una base social más baja, es decir, la necesidad de guerreros hace que a las capas altas accedan capas de abajo, es necesidad simplemente numérica, y esto se traduce en los enterramientos que empiezan a crecer con guerreros, bueno, pero como digo, no son enterramientos monumentales del gran señor, sino que son enterramientos mucho más modestos. Hay que pensar que hasta entonces los guerreros ibéricos eran esos jinetes muy, muy vinculados a su caballo, a esa aristocracia ecuestre, que por ese juramento sagrado, ese devotio que antes hablábamos, juraban morir en el campo de batalla antes que su jefe, es decir, eran un poco una élite, ¿no? Una élite muy élite. Pero a partir del siglo IV antes de Cristo parece que estos pueblos íberos empiezan a estructurarse ya en unidades de combate, no tan individuales como estos caballeros solitarios con su jefe, ¿no? Entonces se cambia ese arrojo, esa valentía, se cambia esa habilidad en el combate de estos guerreros por la disciplina, es decir, se cambia el valor personal de un solo combatiente o de pocos combatientes por una coordinación de grupo, por unos usos más encaminados a la táctica. Es decir, hay una necesidad de ocupar territorio, de controlar rutas comerciales, de controlar valles, de controlar ríos, de controlar costas, que lo que hace es necesidad de número de gente. Es decir, hace falta más soldados, hace falta más número de guerreros, de clase militar, para hacer que ese control del territorio sea efectivo. Este es en esencia lo que ocurre. Y por supuesto todo ello originado por el comercio. No hay más, siempre lo hemos dicho. Dinero, comercio, origen de las guerras. No hay mucha más vuelta de hoja y aquí nos encontramos con lo mismo. ¿Qué hace pensar que los íberos ya a partir del siglo IV o III antes de Cristo tenían ya una concepción táctica de la batalla? Es decir, había unidades como tales. Bueno, parece ser que aparte de esa complejidad de la sociedad que a todo lleva, es decir, son sociedades más complejas, sociedades más avanzadas, parece ser que había muchos mercenarios íberos en las tropas romanas y cartaginesas y griegas en el Mediterráneo. Es decir, sobre todo los jinetes eran muy apreciados y esta gente salía a combatir fuera. Muy pocos volverían, me imagino, primero porque se los cargarían en la primera de cambio. Imaginaos lo que es ir de mercenario en aquella época antes de Cristo a combatir a Sicilia o combatir a Dios sabe dónde. Aquello tiene que ser un papelón. Y muchos se quedarían en las zonas donde llegaban. Es decir, se cree que muchos que regresaron influyeron en las tropas íberas naturales en esa organización militar más avanzada. Eso, evidentemente, es lo que se ha deducido, por esa cantidad de mercenarios que fueron a luchar fuera. Bueno, de hecho, hay documentados, en cuanto a los mercenarios, que es un tema interesante, hay documentada la existencia de unidades enteras de íberos en las guerras entre cartagineses y griegos en Sicilia. Unidades enteras de caballería e infantería ligera, que también eran importantes. Es decir, el guerrero íbero era importante, era un guerrero muy, muy capacitado. Digamos, sobre todo la caballería, que es lo que más se destaca, pero también una infantería ligera de bastante capacidad.
Bueno, ¿y qué armas tenía esta gente? ¿Qué armas tenían los íberos? Este guerrero íbero tenía sobre todo como base de su fuerza el caballo. Es decir, la caballería íbera era muy, como antes se comentaba, era muy importante. Fijaos que entre los, más o menos, se ha estimado que los, de los ajuares funerarios que se han encontrado, el 7% de las tumbas tenían elementos de caballería, es decir, de haber sido un caballero, de haber sido un guerrero a caballo. 7% es mucho. Había bocados de caballos, monturas, bueno, había varias, se han encontrado varias cosas en estos ajuares funerarios que nos dan idea bueno, que la caballería era importante y, por supuesto, lo que hemos dicho antes, los autores clásicos hablan de los jinetes ibéricos como de los más apreciados del Mediterráneo. Luego hablaremos de la guerra púnica de Aníbal contra los romanos, los cartagineses con los romanos. Se hace mucha mención a las unidades mercenarias de Aníbal, sobre todo a su caballería, ¿no? De hecho, los romanos luego copiaron a los cartagineses incluyendo unidades de caballería íberas, es decir, se dieron cuenta que eran efectivas y las copiaron y las incluyeron en sus legiones. Y luego, sobre todo, esa importancia aristocrática que tenía la caballería en las sociedades, en las comunidades íberas, pues es evidente, es decir, el caballo como símbolo de poder, como símbolo aristocrático es algo evidente y obvio. Pero el arma característica, imagino que todos conoceréis, sabéis de ella en el mundo íbero, es la falcata íbera. Es una espada de hoja curvada hacia afuera que siempre se ha interpretado como un arma de caballería, de un uso parecido a un sable de caballería, ¿no? Esta falcata parece que venía de la zona de lo que es Croacia. Pasó por Grecia, por Italia y hasta que llegó a la península ibérica. Es decir, que no es un arma propia ibérica, sino que este modelo, este diseño, venía del otro lado del Mediterráneo, como casi todo lo que llegó en aquella época. Y aquí se han encontrado muchísimos ejemplares de falcatas, con lo cual bueno, se la ha tomado como un arma típica del guerrero ibérico. Usaba lanzas que fueron variando su composición, su largo o su diseño para utilizarse en combate individual o en combate en formación. Incluso para se buscó una lanza que pueda ser como arma arrojadiza. Se ha visto una evolución, ¿no?, en estas armas. Te digo, pues como en los ajuares funerarios, y vuelvo a repetir lo mismo, hay tanto material de estos guerreros, se puede saber qué tipo de material utilizaban. Entonces han visto evoluciones de armas y variedad de armas que realmente nos han dado mucho conocimiento sobre cómo era el guerrero íbero. Tenían otras armas arrojadizas, que eran las jabalinas, que eran alargadas y, bueno, que eran metálicas, bueno, con un peso reducido, con lo cual, bueno, alcanzaba mucha distancia y se lanzaba contra el enemigo antes de hacer una carga, es decir, para debilitar y descomponer las unidades enemigas. Luego está la falárica. La falárica es otra arma arrojadiza que es sonará la falárica, es tipo jabalina, pero era, en vez de ser de metal, era de madera. Y muchas veces esta falárica se impregnaba de materiales combustibles que se incendiaban, bueno, pues para lanzarlo sobre ciudades, para lanzarlo sobre unidades, para lanzarlo sobre los escudos del enemigo, ¿no?, para incendiar los escudos. Y era otro tipo de uso de estas armas arrojadizas. Y luego tenemos la honda, que está muy documentada el uso, por supuesto, la honda entre los baleares, que es muy conocida, también estaba muy documentada entre los íberos. La honda es se lanza y hasta 200 metros se puede tener muchísima precisión. Se tiraban proyectiles, bueno, antes eran piedras, pero pueden hacer proyectiles de plomo. Y las unidades de honderos eran unidades especializadas en las guerras púnicas. Los cartagineses los tenían como soldados de élite y los romanos también incluyeron honderos en sus tropas. Es decir, un arma muy muy precisa. Yo he visto, no sé, alguno habéis visto tirar a alguien con honda. Yo una vez tuve la ocasión de hace años, me acuerdo, de ver un hondero, además balear, cómo no, y yo me quedé absolutamente impactado por la precisión que tenía aquel tío con la honda. Pero es que te pegaba un pedulazo donde quisiera, una precisión, pero de verdad, a 100, 200 metros, la piedra iba donde el tío quería. Yo nunca he visto una cosa igual, y además con muchísima precisión, ya digo, y mucho, bueno, imaginaos la rapidez que coja aquello. Hay vídeos también en internet sobre ondas, echar un vistazo, veis qué curioso. Claro, uno lo dice, luego la honda, vas a ver dónde vas con la honda. Es una arma, una arma muy precisa y mortífera, mortífera, causaba mucho daño en las filas enemigas. De hecho, ya digo, tanto púnicos como romanos, tanto cartagineses como romanos, las incluyeron dentro de sus tropas. Luego hablamos también de, bueno, que había arcos, y el arco y la flecha, evidentemente, como un... Pero no se han encontrado grandes números de punta de flecha en
en las excavaciones, con lo cual se supone que, bueno, que el íbero no era, no manejaba bien el arco y la flecha, es decir, no era un arma fundamental para nada. Aún así, había arcos y flechas, es decir, se utilizaba el arco y la flecha. Parece que el arco ibérico era el arco llamado compuesto, que está hecho de diferentes materiales pegados entre sí, ¿no? Y bueno, digo que era un arma precisa relativamente, no tenía una gran precisión. Ya digo que no hay mucha documentación de arcos y flechas en el mundo ibérico. Lo que sí es cierto es que en aquella época se luchaba con arqueros, evidentemente, porque Escipión, que no llevaba arqueros, tuvo que dotarse de arqueros en sus legiones para combatir a los cartagineses aliados con los íberos en un momento determinado. Es decir, que aunque no se han encontrado restos arqueológicos, Escipión, al meter arqueros en sus legiones, es porque había en el frente arqueros. Había que contrarrestar, ¿no?, el poder de aquellos arqueros. Es decir, dejamos esto un poquito abierto, bueno, y porque evidentemente no tenemos una certeza absoluta de algunos temas. Y por último, hablando de las armas, ya cerramos el tema de armamento de los íberos, hablamos de armas defensivas. Fundamentalmente, el escudo, el casco, las espinilleras o grebas, se llamaban grebas, y la coraza. Bueno, usaban normalmente dos clases de escudos. Uno circular más pequeñito, que era de poco diámetro, que se llamaba caetra, y el famoso scutum, o escudo ovalado, mucho más grande, que era el que se utilizaba sobre todo en combates en formación, para formaciones ya le digo, mucho más estructuradas que de las que antes hablábamos. Todos eran de madera, unidas con resinas y luego se forraban de cuero. Llevan también los íberos, llevan un casco metálico, pero hay pocos ejemplares documentados. No se sabe si es que lo usaban poco o no ha habido restos. Realmente no se sabe muy bien si había gran cantidad de cascos o proliferaron entre los cascos entre los íberos. No es una cosa que esté muy, muy documentada. Le digo porque arqueológicamente no se ha encontrado gran cantidad de cascos, ni siquiera en los enterramientos. Entonces, bueno, nos da que pensar que el casco fuera una cosa utilizada que proliferara mucho entre los íberos. Luego se han encontrado muchas espinilleras, eran grebas o espinilleras de bronce o de cuero en los enterramientos íberos, pero al pesar mucho, ser una cosa, bueno, un poquito de ostentación, se ha pensado que podían ser más bien como elemento de prestigio, ¿no? Un elemento de prestigio, un elemento de adorno, un elemento de desfile, ¿no?, de estos guerreros íberos. Tampoco es una cosa, digo, que se pueda certificar al 100%, pero esto es lo que se deduce de estos materiales encontrados en los enterramientos. Y luego el elemento defensivo ibérico más conocido es esos discos coraza, ¿no?, que se fijaban, esas corazas se fijaban al tronco con correas, que es, digamos, sí que está documentado que muchos lo llevaban. Ya decimos, no sabemos si en el combate real o simplemente como un elemento de ostentación, ¿no?, un elemento de adorno. Y bueno, con esto acabamos un poco el tema de las guerras, del armamento íbero, que... Y hay que decir, resumiendo de todo lo que hemos dicho, que realmente, y al igual que antes hablábamos, que los aperos de agricultura no tienen nada que envidiar a lo encontrado, a los aperos coetáneos en otro lado del Mediterráneo, y el armamento de un guerrero ibérico tampoco tiene nada que envidiar a otras culturas del Mediterráneo, para nada. Es decir, las influencias que vinieron del este, repito, nos hicieron avanzar, nos hicieron asimilar todos aquellos avances, todos aquellos descubrimientos, tanto en comercio, en agricultura, en religión, en armamento, y asimilaron los íberos todos estos avances que llegaron desde el Mediterráneo por medio de fenicios y griegos. Bueno, pues vamos a hablar ahora de la religión. Los aspectos más interesantes de la cultura íbera y de muchas culturas, porque se sabe mucho, es la religión. Bueno, vamos a intentar un poco saber qué ocurría en aquella época, y nos encontramos con problemas, como antes decíamos, porque no se ha descifrado nada del lenguaje íbero, con lo cual todas esas inscripciones, que en su mayoría pueden ser religiosas, evidentemente, no tenemos ni la más remota idea de lo que quieren decir. Con lo cual debemos recurrir otra vez a la arqueología para interpretar cómo vivía la religión aquellas poblaciones. Bueno, fundamentalmente su culto lo realizaban en santuarios naturales y en cuevas, que son lugares que tienen unas características especiales geográficamente, son colocados en lugares especiales donde, digamos que en aquella época, digamos, los dioses habitaban la tierra,
Entonces había que buscar lugares para comunicarte con ellos, lugares idóneos donde hubiera una comunicación con aquellos dioses. Entonces se construían estos lugares, santuarios, estas cuevas, donde la gente iba a comunicarse con aquellos dioses, ya digo, de origen terrenal, de origen, esos dioses vivían en la tierra, ¿no? Para que nos hagamos una idea y por qué se buscaban estos lugares en la naturaleza. Estas culturas íberas lo que hacían era depositar unas figurillas, llaman exvotos, unas figurillas muy pequeñas de bronce, que se hacían con molde, en las cuales, bueno, la gente, digamos, llegaba a ese santuario y entonces se ofrecía, bueno, se ofrecían estos pequeños regalos, estos exvotos, estas figurillas, que eran hombres y mujeres muchas veces con las manos, digamos, elevadas en las palmas hacia arriba, que era una actitud de plegaria, actitud de sumisión, actitud de oración, que iban depositando en estos santuarios a modo de petición, ¿no? Por ejemplo, fijaros, en el santuario que se descubrió en Despeñaperros, en Jaén, se encontraron más de 6.000 exvotos, más de 6.000 figurillas solamente allí. Y eso teniendo en cuenta lo que se ha podido expoliar durante el tiempo que... Vamos, el expolio, luego hablaremos del tema, el expolio en la arqueología española ha sido, bueno, en la arqueología mundial ha sido tremendo. Entonces aquí no nos hemos librado. Y entonces, bueno, si vemos que aquella zona fue expoliada y aún se han encontrado 6.000 exvotos, es decir, estas figurillas pequeñas que, pues, ya digo, podéis ver en internet perfectamente, es muy curioso. Y bueno, como digo, esto nos da una idea de la importancia de la religión para aquellas personas, esas ofrendas, ¿no? Esa confianza en los dioses y ese agradecimiento a los dioses mediante depositando estas figurillas en los santuarios que antes comentábamos. De hecho, fijaos cómo estos lugares de culto íberos fueron avanzando en el tiempo, perdurarán después de la conquista romana, durante la conquista visigoda, y muchos han llegado hasta hoy. Es decir, muchos lugares de culto cristiano actualmente son lugares de origen de santuarios íberos. Es decir, son lugares sagrados que han ido pasando de generación en generación hasta nuestros días, inclusive. Es decir, fijaros qué cosa tan importante realmente, ¿no? Pues hoy, cuando ves un monasterio, una ermita, pues muchas veces pensás que son lugares cristianizados de antiguos cultos prerromanos, de que eran santuarios de estas gentes. Y ese lugar que se ha percibido como sagrado, pues desde tiempos prehistóricos no deja de serlo a pesar de que cambie la religión vigente. Es decir, entonces cuando veamos por ahí una ermita, esas ermitas que hay en ningún sitio, que lo dicen, bueno, ¿qué pinta aquí esta ermita? Con mucha devoción de la gente de la zona, pues no os quepa duda que hay un gran porcentaje de posibilidades que fuera un santuario natural de estas gentes, ¿no? Que buscaban, bueno, pues buscaban esas salidas a sus inquietudes espirituales, ¿no? Con estos santuarios naturales. Me parece el tema apasionante realmente. Bueno, luego había cultos a héroes. Evidentemente había esos héroes casi antepasados que eran casi formaban parte de la mitología de estas poblaciones. Es una idea de que estos personajes son estos héroes antiguos y mitológicos son referentes para estas poblaciones con las cuales se identifican. Y realmente cuando hablamos, pues una manera de legitimar ese asentamiento en esa región. Es decir, con estos héroes, con estas historias de héroes antiguos, la gente legitima su estancia allí y su razón de ser. Esto también, a estos héroes mitológicos, también se rendía culto. Bueno, y vamos a hablar de lo que es el mundo de los muertos entre los íberos. Muy interesante. ¿Cómo asimilaban la muerte estas gentes? Bueno, hay que decir que está documentado también arqueológicamente que muchas de las personas importantes que morían en aquella época, en aquellas sociedades íberas, cuando morían había un banquete fúnebre, por decirlo de una manera, y era parte de esa liturgia encaminada a honrar la memoria de esa persona importante que había muerto. Es decir, era un acto litúrgico importante. Y parece ser que tenían un nivel de preparación y elaboración importantes también. Es decir, se creaba un espacio funerario que era, digamos, un escenario para representar esas honras fúnebres a estas personas. Todo esto iba orientado, de alguna manera, a aplacar la ira del espíritu del difunto. Es decir, se suponía que el espíritu no estaba conforme con salir del cuerpo de aquella persona y se intentaba honrar al muerto para evitar que el espíritu se metiera con los vivos.
más o menos, ¿eh? Es una manera básica de verlo, pero bueno, quedaos más o menos con la idea, ¿no? Entonces, esta creencia de los espíritus, evidentemente, es común a todas las religiones. Entonces, fijaos cómo se prueba, esto se prueba, ¿por qué? ¿Y cómo? Porque en estas poblaciones, no solamente en la España ibérica, en los íberos, sino en bueno, poblaciones, de, como ya decimos antes, de la antigua Mesopotamia, de ese oriente, ya se enterraban a los, sobre todo niños recién nacidos o niños, se enterraban debajo de las casas. Entonces se les enterraba para contentarles y para darles refugio, darles calor, darles ese arroparles familiarmente, se les enterraba debajo de las casas. Es decir, no había necrópolis fuera, eso fue después. Originalmente se enterraba a esta gente debajo de las, como digo, de las construcciones. Hay que pensar que la enorme mortandad infantil de la época, llevaba, pues evidentemente había muchísimos niños muertos, incluso recién nacidos. Entonces, bueno, pues para evitar que esos espíritus de esos niños dieran una influencia negativa al resto de la familia, pues se les enterraba, se les cuidaba, se les mimaba de alguna manera después de muertos, enterrándoles debajo de las casas. Parece que también de las propias casas se han descubierto unas pequeñas capillas, digamos, capillas domésticas, y bueno, de alguna manera la religión está muy ligada a estas gentes. Por esto hablamos un poquito de lo que es en cuanto a la muerte, el mundo de los muertos entre los íberos, es un poquito de lo que hemos hablado. Y ahora vamos a hablar de otro tema religioso, pero orientado al comercio. Y dices, bueno, ¿cómo es posible que se oriente la religión al comercio? Pues lo vais a ver cómo es así. Fijaos que el comercio, y sobre todo los navegantes de aquella época, tienen una gran importancia y tienen importancia sus creencias religiosas y asociado todos estos gran aventuras realmente, de embarcarse, ¿no?, en el Mediterráneo y irse a comerciar en zonas que realmente no sé si iban a ser hostiles o no. Había una creencia religiosa importante, ¿no?, en todas estas acciones. De hecho, fijaos, los poemas homéricos antiguos hablan ya se habla de que los navegantes, los comerciantes, son tratados como de manera solemne cuando llegan a los asentamientos donde van a comerciar. Es decir, ya tenían un trato por encima de una persona normal. Es decir, se les daba ya un reconocimiento, no voy a decir religioso, ni mucho menos, pero sí que había una costumbre de valorar a esta gente como gente desde un punto de vista espiritual. De hecho, tanto los fenicios como los griegos ya tenían rituales en los contratos comerciales. Llegaban a una ciudad nueva y tenían un rito para realizar el comercio. O sea, en las ciudades, digamos, se acondicionaban unos espacios que bajo el auspicio de los gobernantes de la ciudad que esta gente visitaba, donde se hacía el intercambio de mercancías. Y entonces utilizaron la religión para articular el comercio. Se crearon lugares de culto donde llegaban los marineros donde depositaban sus ofrendas después de haber hecho un largo viaje. Donde, antes de salir de viaje, también hacían sus ofrendas y buscaban, digamos, el favor divino para un trayecto peligroso. O, como antes decía, bueno, para agradecer una transacción comercial, igual iban a hacer su ofrenda a estos lugares de culto que se crearon en todas las ciudades donde existía comercio con estos pueblos del Oriente. Estos lugares de devoción, de culto, o de aspecto religioso de relación con el comercio, enseguida tuvieron que ser dotados de sacerdotes para custodiarlos o para organizarlos. Es decir, estos sacerdotes iban a ser, tenían información sobre trayectos por mar, cuáles eran las mejores rutas, sabían los vientos que soplaban sobre unas determinadas zonas e iban asesorando a estos marineros que llegan a lo mejor allí de nuevas y decían, bueno, pues para ir a tal sitio tienes que ir por aquí, ir por allá, o aprovecha tal época del año para que cojas mejores vientos o peores vientos. Es decir, tenían sabían como rutas para salvar obstáculos y que no sufrieran naufragios. Es decir, era un poco un lugar de consejo para los marineros que se convirtieron en estos centros de culto en las ciudades comerciales. ¿Qué es lo que hace que sepamos tanto de esto que estamos hablando? Bueno, pues sepamos porque la arqueología, y vuelvo a repetir, la arqueología como ciencia clave en todo esto que estamos ahí desarrollando, estos materiales religiosos eran guardados, es decir, subsistieron al deterioro por diversos motivos porque se conservaban. Es decir, un objeto religioso, como hoy ocurre, pues nadie tira una imagen de una virgen o nadie tira nada, es decir, se conserva, se guarda. Los sacerdotes de los templos le daban muy especial cuidado a la conservación de estos elementos religiosos puesto que tienen un valor espiritual incalculable. Entonces, estos templos eran conservados por los sacerdotes del templo y también los elementos funerarios, los enterramientos de personas normales eran cuidados, como ocurre hoy, por lo menos por su familia y su generación siguiente. Es decir, cualquier aparte de que están enterrados
y el estar enterrado los ha protegido de la erosión, los ha protegido del expolio, los ha protegido de ser descubiertos, también es que fueron conservados, es decir, se fueron conservados especialmente. Con lo cual, lo que nos ha llegado, y vuelvo a repetir, de estos elementos funerarios es básico para entender muchas de las situaciones que esta gente vivían. Entonces, nos encontramos con que estos ritos fúnebres es el aspecto que más conocimiento tenemos, por cuatro motivos. Primero, por los ajuares que hay en los enterramientos, importantísimo. Segundo, porque el cadáver podía ser tratado. En muchos casos era tratado y tenía unos elementos de conservación que ha dejado sus restos en mejores condiciones. Tercero, por las fuentes antiguas. Las fuentes antiguas también nos hablan de estos enterramientos y cómo se hacían. Y cuarto y último, por las referencias artísticas. También aparecen en frisos y en esculturas en la relación con los muertos. Es decir, el mundo fúnebre es el que más posibilidades tenemos de investigar y más datos fiables tenemos. Bueno, la principal forma de enterramiento, como antes comentamos, era la incineración del cadáver. Se quemaba. Luego los restos normalmente se depositaban en una urna funeraria, podía ser una urna creada a imagen de modelos griegos o propias cerámicas griegas que se compraban para depositar ahí los restos del difunto. Lo que pasa es que claro, esta incineración del cadáver requería un gasto de madera importante como para calcinar el cuerpo completo, es decir, solo estaba al alcance de las clases privilegiadas. Es una cosa que también a tener en cuenta. Bueno, y para cerrar el tema religioso, vamos a ver a qué dioses adoraban estas gentes. Y no hay referencias escritas, hay muchas conjeturas. Es decir, lo que sí sabemos es que en muchos, sobre todo en obras de arte, es decir, en frisos y en figuras arqueológicas, en estatuas, parece que impera el tipo de adoración a dioses que con figuras femeninas, parece ser, que tiene un origen en parecidos, ciertos parecidos a figuras egipcias, mujeres que están rodeadas de animales y vegetales relacionadas con la fecundidad. Es decir, la mayoría son divinidades que fueron introducidas por los fenicios, generalmente y fundamentalmente. Y estos cultos fueron, como antes decíamos, asumidos o a veces reelaborados, es decir, se retocan estos cultos por las poblaciones autóctonas íberas. Yo digo que los dioses pueden ser a veces relacionados con las estaciones, con la agricultura. Es decir, esto hay una mezcla de religiones entre las culturas íbera y sobre todo fenicia. Esto se llama más sincretismo. Este sincretismo es una mezcla de religiones de diferentes culturas que son muy comunes en la antigüedad. Es decir, no solamente ocurrieron aquí, sino que ocurrieron prácticamente en todas las civilizaciones antiguas. Y entonces, como antes comentamos, estos lugares de culto que se empiezan a establecer para adoración de estos dioses, pues requieren sacerdotes. Es decir, exigen estos espacios de culto, exigen personas que cuiden del mantenimiento, que gestionen todas las ofrendas que se hacen a estos dioses y que se encarguen de realizar los rituales en estos santuarios, en los templos y en los cementerios. Es decir, una autoridad religiosa. Debían de ser rituales muy complejos y que han demostrado, ya digo, la arqueología ha demostrado que había grupos de personas dedicadas a esta función. Eran individuos que se sacaban del trabajo agrícola o de las obligaciones militares para custodiar los templos, lo cual tiene ya su importancia. ¿Qué podía ocurrir? Bueno, que esta gente fueran clases sociales, digamos, asociadas a esa aristocracia, ¿no? Puede ser que los sacerdotes fueran clase élite. El papel de la mujer es importante aquí, en el tema religioso. Parece que muchas figuritas de esta de bronce que antes hablábamos, de estos esvotos, muestran personajes femeninos en posiciones de oración. Entonces, ¿pueden ser estas figuras imágenes de sacerdotisas en sí? Pues parece ser que sí. De hecho, fijaos cómo, vamos a hablar de las esculturas más importantes, fijaos cómo las grandes damas ibéricas de la escultura, la dama de Elche, la dama de Baza, la famosa dama del cabezo lucero que se descubrió hace no muchos años, en el 87, son representaciones de sacerdotisas que o se cree que son sacerdotisas, o por lo menos asocia a la mujer con el culto religioso en diferentes lugares. Es decir, que parece que la mujer está muy asociada a la religión. Siempre está muy asociada la mujer a la religión por el tema de la fecundidad. La verdad que es una referencia constante. Todo nos lleva a pensar que harían funciones muy parecidas a las que hacían en el otro lado del Mediterráneo, puesto que
aquí cogimos todas las costumbres que nos llegaron del este, pues ¿por qué no la función sacerdotal? Entonces, si nos guiamos por eso, pues hay que hablar que en el mundo griego, pues ningún gobernante de allí tomaba una decisión sin consultar antes con el oráculo que le daba, esa respuesta que le daban los dioses en el templo. Entonces había un sacerdote o sacerdotisas que le daban esta información, esta predicción, ¿no? Estas pitonisas o sacerdotisas que daban estas profecías, cuentan los griegos, pues, en unos bailes extraños rituales, y parece que se ha demostrado que tomaban sustancia narcótica para estos procesos, bueno, ya se encargaban de dar unas respuestas lo suficientemente ambiguas para no mojarse. Pero vamos, hacían predicciones. Entonces parece que hubo rituales parecidos en la península. Se encontró un santuario fenicio en Cádiz, en el santuario de Hércules, en Gádir o en Cádiz. Y como Aníbal parece que realiza consultas, tras la caída de Sagunto acude a buscar un oráculo, una predicción en este templo de Cádiz, y se ha encontrado, digo, este templo en Cádiz y otro santuario de parecidas circunstancias en Torreparedones, en Córdoba. La vestimenta de estas grandes obras escultóricas coinciden con la, más o menos, con los trajes de la figurita de bronce, es decir, parece que va todo asociado. Las joyas de gran lujo de estos atuendos sacerdotales parecen tienen su origen en una tradición oriental, es decir, se han encontrado ajuares de las sacerdotisas, bueno, de este tipo. Es decir, hay una gran información sobre el tema y parece que efectivamente la mujer tiene un papel muy importante en el culto religioso. Y como conclusión de la religión, que es bueno, pues que como en todas las culturas de la antigüedad y, bueno, y no antigüedad, pues es un fenómeno que es fundamental para entender el desarrollo de la cultura íbera. Y hay que ponerse en su pellejo para entender lo que esta gente sentía ante estos fenómenos de religión, de fenómenos divinos, fenómenos de rituales, bueno, que ellos tomaban como muy natural y como fundamentales en su vida cotidiana. Bueno, ¿y qué ocurre con los yacimientos arqueológicos y la religión? Parece que además reconocido por arqueólogos, muchos hallazgos, claro, cuando hay un hallazgo en un enterramiento, o bueno, un panteón, parece que es un templo. Cuando no entienden algo, digamos, esto es reconocido por arqueólogos, entienden a interpretar que es un elemento religioso, porque no le encuentran otra explicación. Entonces, cuando no encuentran explicación a un instrumento, a una ubicación, pues más por lógica, dice, bueno, pues puede tener un componente religioso, puesto que no le encontramos otra explicación, ¿no? Lo cual, pues realmente, pues lo que nos deja es en mantillas con la investigación arqueológica. Es decir, nos queda mucho para aprender y ojalá se descubrieran muchos yacimientos y ahora un poquito en como tema accesorio a este podcast que me parece muy interesante, vamos a hablar un poquito de los yacimientos arqueológicos. Vamos a hacer unos comentarios que pueden ser muy, muy interesantes, que vienen muy, muy a colación de la importancia de la arqueología en la investigación de la historia. Bueno, pues continuamos. Hace unos años saltaba una noticia en los periódicos. Bueno, pues un tal Ricardo G., de 60 años, un jubilado, que vivía en el campo y vivía de recoger trufa. Bueno, parece que este hombre llevó a cabo de uno de los mayores expolios que se recuerda en España en tema arqueológico. Se compró un detector de metales y Ricardo G., el tío Ricardo, parece que se dedicó a expoliar durante 20 años yacimientos cercanos a su pueblo, que parece que era de Aranda de Moncayo, en Zaragoza. Esquilmó la ciudad celtibérica de Aráticos, de Tiermes, fue a los alrededores de Numancia, en Soria. Bueno, ni os cuento. Bueno, pues la Guardia Civil parece que detuvo al tío Ricardo y se le incautó más de 4.000 piezas arqueológicas de diferentes épocas, sobre todo que eran celtibéricas, lo que es la zona aquella, ¿no? Bueno, imaginaos. Parece ser que todo empezó a surgir porque en un museo de la ciudad alemana de Mainz, de Maguncia, para nosotros, hablamos del año 2008, ya hace unos años, bueno, pues parece que llegaron unos cascos de bronce prácticamente intactos, parece que eran ibéricos, tal. Entonces hubo un coleccionista alemán que era el que los estaba recepcionando, llegó al museo una venta, no recuerdo cómo es el tema, tampoco viene mucho al caso, pero este museo avisó a las autoridades españolas de que había un número de piezas arqueológicas que sin origen cierto, y parece que eran de origen ilegal, que estaban llegando al museo aquel alemán. Bueno, parece que las autoridades españolas tampoco hicieron mucho caso, lo cual no es nada,
nada raro. Bueno, que es, parece que se plantea otra venta en el museo, llega aquel, un coleccionista alemán, parece que lo quiere ver al museo, el museo vuelve a avisar a las autoridades españolas y parece que sí toma cartas en el asunto, la Fiscalía de Medio Ambiente, y se manda a la Guardia Civil que investigue el asunto y agentes de la Guardia Civil, de la Unidad de Patrimonio Histórico, pues localizan aquí al tío Ricardo, le registran tres domicilios y le hallaron las 4.000 piezas arqueológicas, 4.000, pero ¿quién no habría vendido este tío? O sea, fijaos qué desastre. Bueno, el material se trasladó a Madrid y este Ricardo G. Reconoció que un 90% de las piezas que le habían encontrado venían del yacimiento de Aráticos. Y el resto salió de Tiermes y otra parte de Numancia. Imaginaos la cuestión. Y claro, el tesoro que había, pues todo relacionado con lo que hemos hablado durante todo el capítulo. Es decir, lo que este tío había expoliado, había robado, todo relacionado con anajuares de enterramiento de guerreros. Había pectorales, corazas, puntas de flecha, espadas, exvotos, había exvotos también, muchas cerámicas. Es decir, había cascos. Este tío lo vendía todo en el mercado negro y estuvo subsistiendo de aquello durante muchísimos años, ¿no? Lo que pasa es que la mayoría de este robo, realmente este expolio, iba a parar pues, a las manos de este coleccionista alemán. Bueno, esto es un caso de expolio que os he contado de más o menos razonado. ¿Cuántos habrá como esto que no sepamos, ¿no? ¿Cuántos? Es lo que a mí me da realmente pánico. Y entonces quería aprovechar este capítulo para tocar este asunto. Imaginaos que vais por el campo, vais paseando y vais corriendo, haciendo footing con el perro, con quien sea, ¿no? Con los niños, la bicicleta, me da igual. Y de repente aparece, pues no sé, algo, ¿eh? Una piedra, encontráis en la finca donde estáis, en el chalet que tengáis, me da igual, o en el chalet del amigo, donde sea, aparece pues un restos arqueológicos, puede ser una piedra, una escultura, un resto de algo que pueda daros a entender que aquello es algo de importancia histórica. ¿Qué es lo que se hace? Porque dice, bueno, yo me lo encuentro y dice, ¿y ahora qué hago? Generalmente cuando encontráis un saquillo de monedas romanas, yo qué sé, detrás de una pared, de un muro, de una iglesia que se cae y aparecen monedas visigóticas o monedas íberas o monedas fenicias o monedas lo que sea. Y dice, ¿qué se hace con esto? ¿Qué tengo que hacer? La mayoría de la gente no lo sabe. Y es un poquito lo que quería hablar hoy para que, bueno, porque sea un poco didáctico este capítulo, para que sepamos qué tenemos que hacer si esto ocurre. Bueno, la ley de patrimonio, hay una ley de patrimonio histórico español que todo esto lo regula. Entonces, esta ley contempla encontrarse algo de una manera fortuita como hallazgo casual. Lo define como el descubrimiento de objetos y restos materiales de patrimonio histórico español producido por azar o por remociones de tierra intencionada. Es decir, bueno, estáis haciendo una piscina en el chalet y aparece una tumba íbera de 4x4. Esto puede ocurrir. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Si encontramos algo en fortuitamente, lo que llamamos hallazgo casual, primero hay que intentar no modificar el entorno. En la medida de posible no tocar el entorno donde aparece el objeto, es decir, parar todo lo que está haciendo. Si el objeto está semienterrado, que es muy común, no tocarlo, no acabar de desenterrarlo. Es decir, dejarlo quieto para que no sufra ningún tipo de alteración. Luego, sería importante hacer alguna foto, ¿vale? Todos tenemos ya el móvil con cámara, hacer una foto para ubicar, o sea, cómo se ha encontrado el objeto. Es decir, la foto puede ayudar, luego alguien lo puede tocar. Es decir, se hace una foto digamos, y se hace una pequeña documentación escrita de cómo se ha encontrado y dónde se ha encontrado. Y cómo uno lo ve, como una descripción escrita del hallazgo. Y automáticamente avisar a la policía o a la Guardia Civil, para que la Guardia Civil cuenta con un grupo especializado en este tema de patrimonio, que ya tiene un protocolo para actuar, entonces, bueno, pues ya ellos tomarían las medidas oportunas de acordonar, en fin, ya eso ya ahí acaba nuestra responsabilidad. Pero en el momento que encontramos algo, hay que comunicarlo. Hay que intentar protegerlo, no tocarlo y comunicarlo a la autoridad. Y podéis preguntar, bueno, ¿y qué ganamos nosotros con eso? ¿Qué ganamos con cumplir con nuestra obligación, de alguna manera? Porque ¿qué me obliga a hacer esto? No te obliga a nadie. Lo haces por satisfacción personal, por obligación, por responsabilidad, por sentido cívico y por que esto llegue a nuestras generaciones posteriores. Que la gente no solo quede en su casa. Que lo que no puede ser es que alguien me enseñe una moneda romana, que esté en su casa y me enseñe una moneda romana, o dos, o tres, o cuatro, o un trozo de un friso de un monasterio, como alguna vez he visto. Esto no puede ocurrir. No puede ocurrir, o sea, no puede ocurrir, sino esto se desmorona. Entonces, aún así, para las gentes
la gente que se encuentre a un objeto de patrimonio, el Estado ha estipulado que el 50% de una tasación de ese objeto irá a parar al descubridor, al que lo ha encontrado. Le van a dar el 50% de la tasación del objeto. Si ese objeto está en tierra de alguien, es decir, esas fincas de alguien, pues se repartirán ese 50% entre las dos personas, en el descubridor y el dueño de la finca. Es decir, 25, se tasa el objeto, 25% para el dueño de la finca y 25% para el descubridor de la pieza. Que sepáis que esto existe, es decir, que vais a tener una remuneración. Por supuesto, las sanciones existen. O sea, si tú descubres algo y te lo llevas, tienes una, el palo puede ser gordo, un palo gordo. No se puede tener, está penada la tenencia de objetos de patrimonio cultural, está penada. Y pues ya si los buscas y ya los expolias y los vendes, bueno, ya ni os cuento. Pero que sepáis cómo hay que actuar, es lo que quiero, porque es muy importante. Bueno, y este pequeño comentario viene a colación de eso, de intentar, ya sé que muchos esto lo sabéis, evidentemente, pero para el que no lo supiera, bueno, intentar dar a conocer la ley y dar a conocer y concienciarnos de que esto no puede ser, de que no podemos llevar a casa lo que encontramos por el campo. No podemos ser. Como tampoco podemos llevar una piedra de recuerdo de la, me da igual, del castillo de Alarcos o del castillo de Medina del Campo o de las excavaciones íberas de no sé dónde. No podéis llevar una piedra de recuerdo. No podéis llevar una piedra de recuerdo. Aunque parezca que no podéis llevar una piedra de recuerdo. O sea, porque dejad de costumbre de tener colecciones de donde ha estado. No seamos membrillos. Por favor, de verdad. Y esto hay que trasladarlo a la gente. Y esto hay que fomentar esta cultura del respeto al patrimonio. Es que es muy importante, es que una piedra en nuestra casa no hace nada, pero 500 piedras juntas pueden dar lugar a una investigación o a destruir el entorno de una investigación arqueológica. Entonces, este comentario que viene muy a cabo con el podcast, pero de verdad, yo estoy convencido que ninguno de vosotros lo hacéis. De hecho, si tenéis inquietud por la historia y estáis escuchando esto, porque tenéis inquietud por saber y no se os va a ocurrir, pero esto hay que trasladarlo a la gente, a nuestros hijos, a nuestro entorno, a nuestros amigos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos o a quien sea. Tenemos que trasladar esta idea de respeto del patrimonio. Y no se puede uno subir una piedra en un monasterio. No te puedes subir a la piedra, no puedes tocarla. No puedes tocar un capitel, no lo puedes tocar. Si no pasa nada, no, sí pasa, no puedes tocarlo. Más el respeto debe ser máximo al patrimonio, máximo. Y ahí vemos gente tocando cosas y no podemos hacerlo. Entonces eso hay que corregirlo y crear una conciencia de respeto al patrimonio. Es fundamental. A lo mejor parezco un poco exagerado, pero creo que es así. Es que estamos hablando de que las generaciones del futuro puedan disfrutar de esto de la mejor manera posible. Entonces, creo que es importante comentarlo y dar mucha importancia al tema. Creo que la tiene. Bueno, y siguiendo con los yacimientos y los descubrimientos, fijaos, la Dama de Elche fue descubierta en el año 1897. Un agricultor que estaba allí mientras estaba arando y pum, y se encontró con aquel busto, ¿no?, de la Dama de Elche, esa maravilla, ¿no?, que es la Dama de Elche. Bueno, le pagaron en la época 5.000 pesetas, bueno, que supongo que está bastante bien pagado. Luego se descubrieron, como comentábamos en la entradilla del programa, bueno, pues la Gran Dama Oferente en el Cerro de los Santos, en Montalegre, en el pueblo de Montalegre, en Albacete. Más un montón de figuras que se encontraron con esa Gran Dama. Por ejemplo, el Monumento de Pozomoro, otro monumento importantísimo. Este se descubrió en los años 70. Y esto sí que produjo un vuelco absoluto en la visión de los íberos, del origen de sus costumbres, de su cultura. Ahí se encontraron unos frisos que daban prueba de que los íberos tenían una raíz oriental, ¿no?, de sus costumbres, de su religión. La Dama de Baza. Bueno, lo de la Dama de Baza es espectacular. La Dama de Baza es... Fijaos, esto se descubrió investigando las necrópolis, evidentemente, que es, como siempre hemos dicho, y no me canso de repetirlo, las zonas de mayor información arqueológica. Bueno, bien, levantando unos enterramientos apareció la Dama de Baza, que es una enorme estatua en polícroma, es decir, pintada con varios colores, de una sacerdotisa, al estilo de la Dama de Elche. Y ahí apareció por sorpresa de los esto se descubrió en este siglo, en el siglo pasado ya, en el año 70, creo recordar. La Dama de Baza, año 70, 60, no recuerdo. Bueno, es igual. El caso es que apareció allí, la Dama de Baza aparece allí de repente, buscando una tumba, esperando encontrar cuatro flechas y cuatro collares, y aparece la Dama de Baza. Impresionante. Que tuvo que ser increíble. Y la
Pero fijaos lo que hablamos antes de los yacimientos. Este caso lo voy a contar, es un poco largo, pero es interesante. Es historieta de memoria de un tambor. El apartado de historietas, las historietas de José Carlos. Bueno, resulta que la dama de Baza aparece allí y resulta que se produce una circunstancia interesante. El Estado había comprado, al ver aquella necrópolis, compró parte de la finca de la necrópolis, la compró, ¿vale? Para el Estado, para hacer las excavaciones y que fuera propiedad del Estado, ¿vale? Pero resulta que la dama de Baza aparece en la linde entre lo que haya comprado el Estado y una propiedad privada. Por cierto, el propietario de esa propiedad privada había dado autorización sin ningún problema a los arqueólogos para hacer excavaciones. Al hombre no le importó para nada. De hecho, dio los permisos oportunos para hacer las excavaciones. Pero pum, da que aparece en la linde, lo que se suponía la linde de las dos fincas, la estatal y la del privado, la dama de Baza. Estamos hablando de uno de los descubrimientos más importantes de la arqueología española. Y, bueno, se estudia la linde, si es tuya, si es mía, si es del Estado, si es del dueño de la finca. Bueno, ahí van agrimensores, me imagino. Entonces, se va a los tribunales el caso y se decide que la dama de Baza es de la finca privada, al 100%. Fijaos la cuestión. Bueno, pues entonces, como antes os comentaba, la ley dice que el 50% de la tasación de esa figura, de ese descubrimiento arqueológico accidental o no accidental, corresponde al dueño de la finca o al descubridor. Si hay descubridor y dueño de finca que son diferentes, se reparte el 25% y el 25% entre los dos, ¿vale? Lo recuerdo para que lo tengáis claro. Si un día os encontréis algo, sepáis que eso puede ser una pasta. Bueno, pues digo, los tribunales dicen que está toda la dama de Baza en la propiedad privada. Con lo cual, se hace una comisión de expertos para tasar el valor de la... Sí, fue en los años 70. Sí, porque recuerdo el dato. Se da un veredicto sobre el asunto y se tasa la dama de Baza y se decide que se va a dar al dueño de la finca, hablamos de los años 70, ¿cuántos pensáis que valía que estaba tasada la dama de Baza? 200 millones de pesetas de los años 70. Es decir, se tasó en 400 millones de pesetas y se le dio al propietario de la finca 200 millones de pesetas. Impresionante. Eso es una suerte, pero suerte. Bueno, pues, como es dato anecdótico, ¿no? Cuando veáis la dama de Baza, claro, os hablaré un poco del museo arqueológico, quiero daros un pequeño apartado, hoy son historietas. Bueno, es importantísimo ese tema, o sea, el tema del descubrimiento de los arqueólogos es apasionante. Apasionante realmente encontrar una cosa de estas de repente y casi por casualidad. Bueno, fijaos, otro caso de arqueología y de expolio. Por estos años también, en el siglo pasado ya, resulta que el director del Museo Provincial de Jaén, esto me tuvo noticia, alguien le dijo que alguien estaba vendiendo las piezas encontradas en el yacimiento en Porcuna, en Jaén, piezas íberas, las estaba vendiendo en el mercado negro, pero más por lo menos que en un mercadillo, vendiendo esbotos, vendiendo collares, vendiendo, o sea, es un tío que estaba expoliando el yacimiento y lo estaba vendiendo en el mercadillo, prácticamente en el mercadillo, o sea, ni siquiera a un coleccionista alemán, no, mucho menos glamour, en el mercadillo. Este hombre se entera de aquello, hace las gestiones legales para cortar esto de raíz, pero que ya sabéis, entre que llega, que te digo, que si la policía, que si el juez, que si digo, que si dicto, que si desdicto, resulta que se estaban perdiendo las piezas. Este tío seguía vendiendo las piezas, como si fueran al lado de los higos, tenía esbotos, o tenía falcatas. Imaginaos el desastre, ¿no? Bueno, pues el director del museo, entre que sí que no se decidían a tomar acciones legales contra este tío, resulta que va y le compra directamente las piezas a él. Parece que en el momento se amparó en un tema de ley, no sé cómo lo hizo, para no caer en el propio, claro, en el delito, porque, aunque fuera, pero las compró para preservarlas. Y gracias al dinero que aquel hombre soltó, que no sé, me imagino que sería un dineral, le compró todo a aquel hombre para evitar que lo vendiera y se perdiera y se disgregara y se fuera todo al garete. Y hoy esas piezas están en el Museo de Jaén. Hay muchas anécdotas, muchas cosas que comentar, ¿no? Pero fijaos lo importante que es colaborar. Entonces, si esto sirve, me hagan todos los que escucháis esto y me consta que hay cierta, digo, que entre votos y cierta inquietud por comunicar en vuestro entorno estas cosas que vais escuchando, ya no solamente es historia, sino estos temas, es un tema casi de civismo, ¿no? Y muchas veces no sabemos lo que tenemos que hacer. Bueno, pues he intentado un poco explicaros un poco el asunto de los hallazgos y qué hay que hacer y, bueno, algunas anécdotas, ¿no? Para que veáis un poco y nos ubiquemos. La verdad es que es muy interesante y espero que eso haya ayudado un poco a entender algunas cosas y a saber cómo actuar, que es un poco el pretexto de este rato que hemos estado aquí charlando. Bueno, pues seguimos con la... Vamos a hablar ya un poco, vamos a ir ya finalizando el podcast, vamos a hablar cuál es el ocaso de la sociedad ibérica, cómo entran los cartagineses, los romanos y vamos cerrando el episodio.
Bueno, siempre nos han contado que los íberos desaparecieron con una palabra que todo lo engloba y todo lo puede, es la romanización. Es decir, llegaron los romanos, invadieron la península, los llamaron Hispania, nos metieron dentro de unas sus provincias del imperio, y aquí paz y después gloria. Sí, pero esto es un proceso muy largo. Las estructuras íberas eran fuertes, están muy arraigadas y no se puede finalizar el periodo íbero y comenzar el romano, no. Fue un proceso muy largo. Ya digo que los elementos que definían a estas culturas íberas eran lo suficientemente importantes como para que no fuera un paso rápido, para nada. Pues vamos a ver cómo ocurrió todo este asunto, todo el fin de la cultura íbera y la decadencia de los íberos, de estas poblaciones de las que hemos estado hablando durante todo este programa. Bueno, aquí aparece Cartago. ¿Aparece Cartago? ¿Qué es Cartago? Cartago. Hablamos en el podcast anterior y hoy hemos hablado de los fenicios. Esta población, repito, muy importante que escuchéis el programa anterior. Os lo recomiendo, si no lo habéis escuchado, porque si no, vais a perder la base del asunto. Pero bueno, Cartago, ¿quiénes eran los cartagineses? Bueno, sobre todo, os comentábamos en el anterior capítulo que las ciudades fenicias del otro lado del Mediterráneo, bueno, eran varias, sobre todo cuando Tiro es la más importante, cuando cae Tiro en manos de Nabucodonosor I, estamos hablando del año 500 y pico antes de Cristo, cae Tiro, y entonces los fenicios desplazan su comercio de su zona original, puesto que ha caído en manos de Nabucodonosor, empiezan a desplazar su comercio por el Mediterráneo. Empiezan a hacer factorías o centros comerciales a lo largo de todo el Mediterráneo, que ya tienen una estructura hecha, es decir, aprovechan ya una estructura que está más o menos hecha. ¿Qué ocurre? La ciudad de Cartago, que hoy está en la actual Túnez, que era una colonia fenicia de mucha importancia, empieza a coger importancia. Es decir, empieza a trasladar parte del eje fenicio del Mediterráneo Oriental, va a pasar a Cartago, a lo que es, repito, hoy es Túnez. Está en el centro del Mediterráneo, tiene una disposición incluso estratégica más viable que las ciudades fenicias originales, bueno, y ahí empieza a crecer una colonia fenicia de mucha importancia. Fue gobernado inicialmente por unas familias ricas fenicias, es decir, no había una intención de crear allí ningún tipo de monarquía, pero con el tiempo se va creando una monarquía que va a crecer durante los siglos VI, a partir del siglo VI hasta el IV antes de Cristo, hablamos de cientos de años, esta oligarquía, digamos, de estas familias ricas fenicias, sí que se hacen fuertes en Cartago, empiezan a crecer, y repito, ante la pérdida de las ciudades originales fenicias, bueno, pues digamos que se traslada la influencia fenicia a Cartago. Y Cartago sucede a los fenicios en la presencia en España, la presencia en Hispania o la presencia en Iberia o la presencia en la península ibérica. Es decir, de los fenicios, sin solución de continuidad, pasamos a los cartagineses, que realmente son fenicios, ¿vale? Pero es un tema importante de asimilar. Parece ser que algunos investigadores dicen que coincide esta llegada de los cartagineses, ¿no?, de estos nuevos fenicios a la península ibérica, como coincide con la caída de Tartessos, ¿no? ¿Cómo podía deberse, bueno, a que los cartagineses lo destruyen o acaban con su influencia, puesto que ya les suponía una a lo mejor ya no solamente no comerciaban con ellos, sino que les suponía alguna cierta competitividad, ¿no?, con el comercio cartaginés? No se sabe exactamente, es una de las teorías, ¿no?, que con Tartessos acabaron los cartagineses. No está muy claro. El caso que tenemos aquí a los cartagineses en la península, estos nuevos fenicios, por llamarlos de alguna manera. ¿Y cómo llegan a la península? ¿Por qué llegan los cartagineses a la península y se va a producir la pugna con Roma? Bueno, porque en ese momento había las dos potencias en ese momento en el Mediterráneo eran Roma y Cartago. Fijaos cómo había crecido Cartago, que había llegado ya a pugnar con Roma por el poder comercial en el Mediterráneo. Fijaos que Cartago llegó a tener en las costas mediterráneas más de 300 ciudades. Más de 300 ciudades, estamos hablando de una barbaridad. Todas ciudades comerciales y ciudades con intereses económicos. Y Roma, que era la potencia emergente en la península itálica, bueno, pues hay un choque inevitable de intereses, como digo, intereses comerciales. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, hay una hegemonía, digamos, cartaginesa, indudable, sobre Roma, hasta mediados del siglo III antes de Cristo, donde el choque de intereses entre los dos provoca la Primera Guerra Púnica. El púnico es equivalente a cartaginés, pero equivalente también a fenicio, porque recibe el nombre los punici, viene de fenicio,
Fénici, Púnici, Púnico, ¿vale? Entonces, fijaos como ya el nombre de Púnico, que es con el que se nombra a los cartagineses, viene, la raíz es del fenicio, ¿vale? Los fenicios. Realmente, Púnico significa fenicio. Era el nombre con que los romanos llamaban, con el que nombre los romanos usaban para referirse a los cartagineses, es decir, a los antiguos fenicios. ¿Qué ocurre? Bueno, hay una anexión de Roma de la zona sur de lo que es la península itálica, de lo que se llama la Magna Grecia. Entonces, hay una serie de conflictos en Sicilia. No vamos a entrar en la Primera Guerra Púnica porque sería muy largo. Pero bueno, los romanos mandan una gran flota para atacar Cartago, parece que es naufraga o es derrotada. Los romanos reconstruyen la flota, están hablando de la Primera Guerra Púnica, están hablando del año 241 a.C. Vamos un poco rápido para que no en esto perdernos mucho, porque tampoco interesa, por supuesto, pero no podemos alargarnos más. Entonces, bueno, al final hay una derrota total sobre los cartagineses, bueno, total, una derrota de los cartagineses, se firma la paz con unas duras condiciones para Cartago. Y entonces, ante estas duras condiciones de que sufre Cartago lo que intenta, bueno, de hecho, Roma, en el año 238 a.C. se apodera de Cerdeña y Córcega, con lo cual Cartago empieza a perder su influencia, y lo que deciden los cartagineses es meterse en Iberia, unas regiones ricas, metales, zonas fértiles. Es decir, ven en la Iberia, bueno, una zona para conquistar, una zona para hacerse fuertes y hacer oposición al poder romano que emergía en aquellos momentos. Entonces, ¿a quién se encargó de la invasión realmente de la península ibérica? Bueno, a los Barca, a la familia Barca, a la familia cartaginesa Barca, que la dirigía, todos conocéis a Amílcar Barca, o lo habéis leído alguna vez, ¿no? El famoso Amílcar Barca. Entonces se dirigió a la península a conquistarla en el año 236 a.C., todo como oposición a Roma, como siempre decimos, por motivos comerciales, que a nadie se lo olvide nunca. Bueno, este Amílcar Barca murió en el año 228 a.C., murió en el asedio de Elique, que era Elche. Entonces tenía dos hijos muy jóvenes. Esto es una historia de Cartago muy por encima para tener una noción, puesto que nos afecta. Tanto hemos hablado de los cartagineses que en la península ibérica, que creo que merece un poquito una pequeña historia de Cartago. Digo que no me voy a enrollar mucho porque no podemos tardar mucho. Bueno, como decía, muere Amílcar Barca. Entonces tenía dos hijos muy pequeños, o muy jóvenes. Uno era Aníbal, famoso Aníbal, que debía tener cuando murió Amílcar unos 18, 19 años. Y entonces lo que da es el mando de la. Toma el mando de las tropas cartaginesas el yerno de Amílcar, se llama Asdrúbal. Asdrúbal, hay dos Asdrúbal. Uno es el yerno de Amílcar y otro el hijo de Amílcar, se llaman los dos Asdrúbal, no confundirlos. Ese se le conocía como Asdrúbal el Bello, que era el yerno de Amílcar, puesto que sus hijos eran demasiado jóvenes. Bueno, pues este Asdrúbal el Bello prefirió usar la diplomacia más que la guerra. Entonces, parece ser que en vez de atacar los pueblos íberos, lo que se hace es exigirles una entrega de rehenes que él se lleva a otras zonas. Entonces, mientras no se ha atacado, los cartagineses no sean atacados, él conservará a los rehenes. Y en el momento que les ataquen, pues esos rehenes son liquidados, ¿no? Bueno, ese es un poquito el pacto, fijaros en qué pactos, ¿no? De la época, ¿no? Como siempre decimos, hoy esto nos parecería, bueno, la barbaridad, pero así sucedió. Y bueno, pues los cartagineses empiezan a expandirse por la península de una manera que es, bueno, clara. Entonces, bueno, Roma no está de acuerdo con aquello. Ahí hemos estado en un periodo de paz, pero Roma dice que de esto nada. O sea, la península ibérica, pues otro sitio para nosotros meter la mano. Entonces, lo que hacen es contactar con dos ciudades. Una es Ampurias, que está muy al norte, no hay ningún problema, la antigua colonia griega de Ampurias, y otra es Sagunto, que antes hablábamos de Sagunto. Bueno, Sagunto era también de origen griego y tan importante era que los romanos la eligieron como para pactar con ellos. Es decir, entonces, digamos que son los propios saguntinos, los propios de Ampurias, los que van a Roma para decirle que Cartago está metiendo mano por allí, que temen el poder de Cartago y les piden apoyo o les piden alianza con Roma estas dos ciudades. Se permite que Sagunto sea de apoyo romano, pero se firma un pacto entre cartagineses y romanos, en el cual se ponía una frontera de influencia de cada uno que marcaba el Ebro. Es decir, al norte del Ebro era influencia romana y al sur del Ebro era influencia cartaginesa. Se llega a este acuerdo y nos encontramos con que ya los cartagineses tienen establecida la frontera en el Ebro, construyen Cartagena, que se llamó Caradas. Caradas era una antigua ciudad ibérica, se llama Mastia, que luego sería Cartago Nova, llamado por los romanos, y hoy es Cartagena, una ciudad muy importante. Bueno, pues en este momento empiezan a fortificarse o hacer crecer la ciudad, lo que es Cartagena, los cartagineses. Y llega la muerte por asesinato de famosas Drúbal el Bello, es decir, el sucesor de Amílcar muere asesinado, y ahora sí accederá al poder en cartaginés Aníbal Barca, el hijo de Amílcar,
Lo primero que hace Aníbal es consolidar territorialmente lo que ha hecho su cuñado Asdrúbal y su padre. Lo que hace es dominar el Tajo, es decir, toda la cuenca del Tajo. Llega a Salamanca, la que somete, Zamora. No sé si es Zamora o Toro, se llama de Arbucala, es una ciudad que no está muy claro si es Zamora o Toro, que era la capital de los vaceos, y ya está ya en territorio claramente celta, es decir, Aníbal conquista gran parte de la península ibérica. De hecho, a la vuelta, después de estas campañas, a la vuelta hacia Cartagena, o sea, hacia Cararás, como se llamaba Cartagena, parece ser que una coalición de íberos presentan batalla. Parece en la zona de los Carpetanos, no está tampoco muy claro, pero son derrotados los íberos contra Aníbal. Es decir, hay una resistencia íbera ante la conquista cartaginesa. Un ejército cartaginés muy superior y muy, muy organizado. Y bueno, llegamos al momento del choque entre cartagineses y romanos. Como decíamos antes, se firmó el Tratado del Ebro, hablamos del año 226 a.C. Entonces los romanos habían estado mangoneando con Sagunto. Es una ciudad que más o menos les tenían como aliada. Entonces, bueno, los cartagineses dijeron, hasta aquí hemos llegado. O sea, Sagunto no va a ser romana. Entonces rompen el Tratado del Ebro y lo que hacen los cartagineses es atacar Sagunto, esa ciudad amiga de Roma. En el año 219 a.C., estamos hablando, 219 a.C., pues un ejército cartaginés enorme, apoyado por, como suele ocurrir en estos casos, por vecinos de Sagunto, es decir, de propios edetanos de la zona de Detania, se alían con los cartagineses para acabar con Sagunto, es decir, era una ciudad con mucho poder, una ciudad de mucha influencia, y los propios sociedades de la zona pues veían con buenos ojos acabar con ese poder de la ciudad de Sagunto, que tenía un puerto inmenso, un puerto con mucho comercio, una ciudad rica y con mucha proyección. El caso es que, bueno, como todos sabéis, también se produce el asedio de Sagunto, famoso asedio, que antes hemos hablado de él, que si se tiene al fuego, que si no, que si tuvo que ser un asedio importante, pero muy ensalzado por la historiografía latina y, por qué no, por la nuestra también, ¿no? Ahí, claro, Roma aprovecha para denunciar lo crueles y lo malos que son los cartagineses, que han hecho masacres, que se han tirado a las hogueras a los propios saguntinos, que ha habido saqueos. Es decir, es una propaganda romana de cara a la guerra que se avecina, que va a ser la Segunda Guerra Púnica. Bueno, pues nos encontramos con la Segunda Guerra Púnica. Y ya estamos llegando al final del asunto. Roma tenía una gran superioridad. Esto vamos a pasar un poco por encima porque tampoco nos afecta mucho a lo que es el tema peninsular. Bueno, pues Roma tenía una gran superioridad naval en aquel momento, que había adquirido durante la Primera Guerra Púnica. Entonces Aníbal lo que hace es dirigirse por la península, atraviesa la península, atraviesa los Pirineos y se va hacia Italia, a atacar directamente Roma. ¿Para qué? O sea, como todos sabéis, la historia de Aníbal, que se lleva una serie de elefantes, creo que eran 12 elefantes, que atraviesan los Alpes, atraviesan los Pirineos, o sea, pasarían, me imagino, por la costa mediterránea y llegan a los Alpes. Y atraviesan los Alpes para entrar en la península itálica. Hay que imaginarse 12 elefantes atravesando los Alpes. Si el otro día hablábamos de que las tropas españolas, cuando se fueron de Florencia hasta Dinamarca, hasta la Alemania, las pasaron canutas, pasando los Alpes, estamos hablando del siglo XIX, imaginaos en el año 216 a.C., 218, 220, no recuerdo, cuando empieza el movimiento de cartagineses hacia la península itálica, esas tropas cartaginesas, norteafricanas en su mayoría, también muy, muy apoyadas también por mercenarios íberos, no lo olvidemos, y algunos galos, atraviesan los Alpes con elefantes. La cara de aquella gente de allí cuando viene, no me lo quiero ni imaginar. Bueno, el caso es que se producen varias batallas, entre ellas, bueno, la batalla definitiva, la batalla de Cannas, en la cual los romanos son derrotados, pero Aníbal no consigue entrar a Roma. Roma perdió una gran cantidad de hombres en aquellas batallas, pero Roma lo que hace es se refugia en su propia ciudad, en su propia muralla, es una ciudad muy grande, imposible de asaltar, puesto que no tenía material de asedio a Aníbal. Entonces, el ejército de Aníbal queda rondando por la península itálica durante tiempo. Es decir, pero Roma lo que hace es una guerra de desgaste de este ejército que está tan lejos de su habituallamiento natural, ¿no? Bueno, el caso es que Aníbal se desgasta, no logra tomar Roma, y lo que puede haber sido un saqueo de Roma, pues no se produce. Y no solamente es eso, sino que los romanos vencen a Aníbal en varias batallas en la península itálica, y los hermanos Escipiones, los famosos Escipiones, atacan en la península ibérica para cercar o para evitar la posible retroceso o retirada del ejército de Aníbal otra vez hacia la península ibérica.
Bueno, es lo que digo, lo que ocurre es que aquí en la península, repito, los Escipión, el famoso Publio Cornelio Escipión, que también nos sonará a todos, toma Cartagena en el 210 a.C., vence a los cartagineses en una importante batalla, la batalla de Baécula, que está ubicada en la provincia de Jaén, donde Asdrúbal, el otro hijo de Amílcar, es decir, hermano de Aníbal, no Asdrúbal el Bello que antes hablamos, sino el hijo del hermano de Aníbal, huye, pero definitivamente es derrotado cuando se dirige hacia intenta cruzar los Pirineos después de la batalla para ir a unirse con su hermano Aníbal, pero no lo consigue, es derrotado. Bueno, el caso es que se produce la famosa batalla de Zama en el año 202 a.C., en la cual Roma derrota a ese ejército cartaginés que lleva tanto tiempo, años por ahí dando vueltas por la península itálica, es derrotado y condena a Cartago a la desaparición, ¿no? Se queda sin flota, es decir, acaba la Segunda Guerra Púnica con una derrota aplastante de Cartago, dejando, en lo que a nosotros nos afecta, la península ibérica, dejando a los íberos en manos del Imperio Romano. Más tarde se producía una tercera guerra púnica, prácticamente provocada por Roma, para acabar con Cartago definitivamente. Es decir, parece que Cartago hay resurge de las cenizas de alguna manera. Entonces los romanos le caen una guerra casi unilateral y prácticamente destruyen la ciudad. Hablamos del año 146 a.C. Los romanos destruyen Cartago y Cartago nunca más vuelve a existir. Es decir, Cartago desapareció de la historia, absolutamente, convirtiendo el sur y el este de España, el sur y el este de la península ibérica, en provincias ya romanas. Bueno, ya hemos hecho una visión muy por encima de las guerras púnicas. Vamos a ver, imaginaos que no es el tema de historia de España, pero más creo que hemos tocado, ya el que quiere investigar, que era además muy interesante, hemos tocado por encima el tema y os ubicáis en el tiempo, quiénes eran unos, quiénes eran otros, quiénes eran los cartagineses, quiénes eran los romanos y quiénes eran los amir, quiénes eran los barca y quiénes eran cada uno. Bueno, el caso es que hay que, ahora metiéndonos en el pellejo, de qué pasó en la península, qué pasó con los íberos, qué pasó con estas poblaciones íberas que se vieron de repente metidas en este conflicto entre dos grandes potencias militares y navales de la época. Bueno, para empezar, la población íbera no estaba acostumbrada a estas guerras a gran escala, es decir, había pugnas entre las propias poblaciones, pero nunca llegaron a estos saqueos, destrucción de ciudades, rehenes, prisioneros, esclavos, ejecuciones masivas, es decir, tierra quemada de muchas zonas, es decir, un auténtico desastre para poblaciones íberas completas y enteras. Esto no lo conocían los íberos, aunque había mercenarios que han ido a guerras y bueno, y podían tener conocimiento de lo que pasaba en otros sitios, pero digamos, vivirlo en tierra propia no les vino, bueno, absolutamente fue catastrófico. ¿Qué pensaban los íberos? Bueno, pues que los romanos iban a echar a los cartagineses y se iban a marchar, pero no fue así, para nada. Y la sorpresa de los íberos fue cuando se dieron cuenta que las legiones romanas permanecían en sus zonas de influencia y no tenían ninguna intención de marcharse. ¿Qué ocurre? Pues algunos líderes, caudillos, íberos empiezan a levantarse contra los romanos. De hecho, ocurre muy pronto. De hecho, cuando aún Cartago no estaba derrotada totalmente, ya hay rebeliones íberas contra Roma. Es decir, se dan cuenta de que no vienen para, no, no, que vienen para quedarse. Y ya digo, aún Cartago no está derrotado cuando contingentes íberos se rebelan contra Roma y contra lo que veían que iba a ser ya una ocupación total. Bueno, aquí están los famosos Indíbil y Mandonio, que eran caudillos íberos, que se enfrentan a los romanos. Realmente ya son temas históricos que son, ya digo, que nos vienen de fuentes antiguas, ya vienen un poquito exageradas, un poquito retocadas, como antes hablábamos. Pero aquí aparece una cohesión, parece ser que bastante certera, o con certeza, de los íberos. Es decir, lo que nunca hasta ahora se ha hablado, es decir, los íberos se cohesionan para responder a un invasor, a un enemigo común. ¿Por qué? Porque la invasión romana supone el fin de esas estructuras culturales y sociales que los íberos habían estado desarrollando durante tanto tiempo. Es decir, hay una conciencia de unidad, y entonces se rebelan contra ello. De hecho, ya digo, se alían en muchos casos para responder al control romano. Bueno, Roma descubrió que, ya lo sabía, pero Roma se dio cuenta que tenía el campo abierto en la península ibérica para disponer de sus, sobre todo de sus riquezas minerales, que es lo que más buscaban,
esa riqueza, esas tierras fértiles. Es decir, era el lugar idóneo para imponer su ley, imponer su imperio. Entonces fue una guerra de supervivencia la que hicieron los íberos contra los romanos, porque pero con un ejército que, como antes hablábamos, fue capaz de medirse a los romanos. Es decir, era un ejército organizado, no eran cuatro guerreros que se juntaron y no, eran tropas realmente muy estructuradas, que las que pusieron las que opusieron resistencia a las legiones romanas. Pues poco a poco fueron siendo derrotados. Y el golpe definitivo lo dio cuando Roma, viendo que la situación aquí estaba bastante tensa, mandó dos legiones enteras al mando del famoso Marco Catón. Estamos hablando del año 195 a.C. Tuvieron una batalla muy importante nada más desembarcar cerca de lo que es en la zona de Ampurias. Luego vencieron a un ejército íbero allí. Y luego fueron avanzando por el Mediterráneo, hacia toda la zona levantina, hasta llegar a Andalucía. Bueno, lo que fueron fue aniquilando absolutamente todo lo que iban encontrando en su paso. Es decir, no les iban a dar más problema a los íberos, para nada. Ya digo, tierra quemada, esquilmando todas las cosechas, asentamientos, y sobre todo destruyeron sistemáticamente todos los famosos, estos oppidum que antes hablábamos, estas ciudades construidas por los íberos con carácter defensivo, no dejaron piedra sobre piedra. Nada que pudiera oponer una amenaza a la invasión romana que se iba a producir ya en lo que ellos llamaban Hispania. De hecho, fijaos lo brutal que fue el ataque de este Marco Catón, su labor, los restos arqueológicos se detecta esos núcleos ibéricos allá por el siglo II a.C., cuando se ubica este ataque de Catón a las ciudades íberas. Arqueológicamente se detecta una destrucción masiva en todas las poblaciones íberas en estas fechas, y todos han asociado esta destrucción a las campañas de este romano que fue mandado a la península para poner paz, ¿no? Entonces aquí es cuando acaba la campaña este de Marco Catón allá por siglo II a.C. es cuando se empieza a hablar ya de los orígenes de Hispania, de los orígenes de la Hispania romana. Es decir, ya Roma se ha decidido a tomar posesión de la península, y de hecho lo van a hacer. Entonces, ¿qué pasa entre los íberos? Bueno, pues estas aristocracias que existían ya en los pueblos íberos caen, los romanos toman el poder, y digamos, esta caída de estas aristocracias de siempre son aprovechadas por otros íberos para alzarse como amigos de los romanos, como élites, y tomar el poder, lo que siempre ocurre. Entonces, claro, ven que se hacen amigos de los romanos y son la élite, ahora son la élite de esas provincias hispanoromanas. Es decir, los romanos dominan, pero digamos aquí la España íbera, la España que va a empezar a ser romanizada, bueno, pues eso también toma el poder. Es decir, no es Roma la que toma todo el poder, sino que digamos en convivencia con los íberos, con esas élites íberas que comienzan a aparecer. De hecho, enseguida, pues nuevos aristócratas, en colaboración con Roma, pues empiezan a ponerse nombres latinos, pierden los nombres íberos y aparecen personajes íberos con nombres latinos. Empieza a haber un proceso de mezcolanza, ¿no?, entre Roma y la España íbera, que realmente acaba con la cultura íbera y da, como antes decía, paso a la Hispania romana. Todo esto, por supuesto, en un proceso muy largo. Hubo zonas que prácticamente nunca se sometieron a Roma, o muy tarde, o en diferentes grados. Es decir, no podemos hablar hoy sí, mañana no, ni todos los sitios igual, ¿no? Es muy complejo, pero hoy no da tiempo para detallar todo esto, pero me gusta que lo sepáis y que cogéis este concepto, porque creo que es importante. Así que los romanos lo que hacen es, a la población nativa íbera, lo que hacen es meterla a las nuevas provincias romanas. Los romanos, ya con el tiempo, estamos hablando ya un poquito, ya hablaremos de Roma en capítulos posteriores, aquí yo doy una pequeña semblanza, estamos acabando el podcast, una pequeña semblanza de lo que hizo Roma, y luego ya hablaremos en algún capítulo posterior de la Hispania romana, que es muy interesante, en uno o en varios. Bueno, pues, como decía, los romanos traen su régimen jurídico propio, como todos sabéis, municipalizan todas las antiguas, estos oppidum antiguos íberos empiezan a hacer establecimientos romanos con ciudades auténticas. Ya no serán poblados fortificados en alto, al tipo íbero, sino que ya empiezan a hacer ciudades mucho más establecidas, ciudades más grandes, ciudades que son cabeceras de territorios y capitales de las provincias romanas, por ejemplo, Mérida, Emérita Augusta, o Itálica, o Tarraco. Y los romanos lo que hacen es, hacen provincias o parcelan el territorio antiguo íbero, que trae como principal consecuencia en los cambios de la explotación rural.
muy diferente a lo que hacían los íberos. Es decir, esa explotación de los íberos, que era prácticamente de subsistencia, con muy poquitos excedentes, que era lo que caracterizó a las ciudades íberas, se sustituye por explotaciones a gran escala y la comercialización de los excedentes agrícolas. De aquí nacieran las famosas villas romanas, estas famosas explotaciones agrícolas y ganaderas, ¿no?, que todos conocéis, estas famosas villas. Hablaremos de ello en un próximo episodio. Digo, entonces nos metemos ya en la Hispania romana de cabeza. Se empiezan a explotar de una manera sistemática los yacimientos mineros. Se latiniza toda la lingüística íbera, es decir, rápidamente, ¿no?, de manera progresiva, pero fue relativamente rápido. Se asimila el latín como lengua de los ciudadanos nativos de la península. Se empiezan a olvidar esos famosos alfabetos íberos preromanos, se olvidan y se adopta el latín incluso como lengua oficial de la administración, también obviamente obligados por el poder romano. Tampoco me imagino que no sea una cosa motu propio, pero al final el latín se convierte en una lengua popular y lengua oficial de todos los territorios hispanos. Entra en el mundo de la cultura también arrasando y sustituyendo todo lo íbero. Ya digo, esto es un proceso largo, pero evidentemente acaba con los íberos, es decir, acaba con la cultura íbera, que es romanizada, y de hecho Roma evidentemente trae muchos avances, ¿no? La cosa está clara. Y bueno, ¿qué voy a contar? Hablaremos de ello en siguientes podcasts. Y como idea fundamental de esto que hemos hablado a la última hora, ya digo, es repetir lo mismo, pero es la romanización no es una sustitución automática de las sociedades íberas, para nada. Muchas zonas íberas siguieron funcionando como estaban, de la misma forma, como los cultos religiosos. Muchos nunca se llegaron a sustituir hasta mucho tiempo después por los ritos romanos. Es decir, es muy larga, porque era una población con raíz, una población importante, una población que no fue fácil de cambiar sus hábitos. Un poquito el concepto de romanización, que a veces se ha dado como un plumazo, y no es así. Es un poquito, ya os digo, la idea que os quería trasladar. Pero bueno, de la España romana hablaremos pronto en algún próximo capítulo y lo dejamos aquí el tema abierto. Bueno, pues terminamos. Pues nada, amigos, ya estamos acabando y un pequeño comentario antes de acabar. Esta pequeña historieta que os voy a contar. Ayer, estuve en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid. Os recomiendo, os imploro que vayáis a verlo. Y me gustaría que fuerais a ver el Museo de Madrid, porque tiene piezas absolutamente increíbles. Mira, hay una, por ejemplo, vamos a hablar de la zona íbera, que es la que nos afecta a nosotros, ¿no? Del podcast de hoy. Vale la pena porque vais a ver exvotos, estas figurillas de bronce, muchas. Vais a ver la Dama de Baza, impresionante. Ahí está ese monumento que costó en su día, ¿cuánto era? 400 millones, ¿no? Y 200 le cayó aquel. Madre mía. Vais a ver la Dama de Baza, al lado la Dama de Elche, impresionante la Dama de Elche. Vais a ver detrás de la Dama de Elche todas las figuras, las esculturas famosas que hablábamos en la entrada del programa de Cerro de los Santos en Albacete, en Monte Alegre. Ahí está la Gran Dama Oferente al lado de la Dama de Elche. Está la Gran Dama Oferente, Dama de Elche y la Dama de Baza juntas. Detrás de la Dama Oferente están todas las esculturas que se rescataron en aquel monte de Albacete, que dio, como antes hablábamos al principio del programa, bueno, pues un descubrimiento que fue básico para dar la importancia a la sociedad íbera o a la cultura íbera. Tenéis el famoso monumento de Pozo Moro, tenéis ese enterramiento, ese monolito, lo tenéis todo prácticamente todo junto. Y si habéis escuchado este podcast y tenéis un poquito de inquietud y queréis disfrutar de verdad de lo que es la historia y lo que es la piedra, lo que es el recuerdo y lo que es la evocación, de verdad os recomiendo que vayáis al Museo Arqueológico Nacional. Está nuevo todo, lo han remozado, lo han puesto de maravilla, vale la pena, vale 3 euros, y de verdad os recomiendo que vayáis, sobre todo después de escuchar este podcast, a ver la zona íbera y disfrutar de aquello, ver restos de cerámica fenicia, restos de cerámica griega, restos de enterramientos, armas,
si podéis, ir a Madrid y poneros a ver en una mañana o una tarde el Museo Arqueológico. De verdad que vale la pena. Antes os podéis documentar un poquito y bueno, y si sois de Madrid o las cercanías, lo podéis ver en varias veces. Yo, de hecho, vi solamente, me paré en Roma, o sea, ya no seguí porque me pegué ahí viendo cosas por mucho rato y no tenía tiempo. Y volver otro día a ver el resto del museo. Pero vale la pena, y son 3 euros, de verdad. Os animo a que vayáis y a que fomentéis la cultura entre los vuestros y entre vuestros entornos, lo que siempre decimos. Bueno, terminamos. Y como antes decíamos, vamos a ver, ha habido muchos hallazgos en cuanto al tema íbero, pero todavía es muchísimo lo que queda por conocer, muchísimo. Solo sabemos que eran pueblos que pertenecían o que pertenecen al origen de nuestra historia, la historia peninsular, la historia de España. ¿Podemos decir que la cultura ibérica del este y sur peninsular nace lentamente con las influencias de fenicios y griegos y se diluye luego también lentamente con el dominio romano? Es decir, vamos a ese concepto de cultura ibérica. ¿Nace con las culturas del Oriente y muere con el dominio romano? Pues puede ser, nos podemos quedar con este concepto. Es un poquito, resume mucho el asunto, pero pudiera ser así. En fin, y ahora os repito, si os ha gustado este capítulo, que espero que sí, aparte del Museo Arqueológico, si no podéis ir al Museo Arqueológico, podéis visitar cualquier yacimiento arqueológico íbero o celtíbero en vuestra zona de residencia, que seguro que tenéis alguno, hay muchos por toda España. Os acercáis, lo disfrutáis en solitario y luego pues preparéis una visita y convencéis a vuestros hijos, a vuestros nietos, a los sobrinos, a los hermanos, a la familia, a los amigos, a quien sea, y repetís la visita intentando transmitirles las sensaciones que habéis acumulado y sobre todo la importancia de un yacimiento y el cuidado que se merece, que nunca nadie se vuelva a llevar a casa ninguna pieza, por nosotros que no quede. Bueno, pues esta es la intención de estos capítulos, divulgar, y vosotros sois clave en que vuestro entorno, vuestra gente, se conozca nuestra historia y se respete. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Un saludo y espero que os haya gustado, y por supuesto os espero en un próximo programa. Memorias de un tambor.